Bienvenidos al mejor programa de entretenimiento deportivo de todo YouTube Perú. Los demás son una cochinada, eso lo sabemos. Pero estamos por arrancar un programa más donde ya vieron en el panel abierto que hay un sitio vacío, amigos. Increíble. No es que, bueno, lo de Raymond fue espectacular, lo hizo muy bien también Vladdy. Estamos en la búsqueda de ese espacio. Y no sé, Solarito, ¿quién propones para que esté en ese espacio ahora? He venido con un amigo que es... ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, he venido con un amiguito que jugó así, no sé si un aprendiz del fútbol, no sé si querrá sentarse. Algo puede saber, creo. De repente de su experiencia, pues fue... Llegó. ¡Señores, ya me quedé de vuelta, amigos! Tome lo que es suyo, hermano. ¿Qué cosa? Papito, ¿cómo te hemos extrañado? Bienvenido nuevamente. Escúchame, la gente dice que no. La gente dice que estamos peleados. No, peleado está con su placa, eso sí. Peleado estás tú con todos los hinchas de la U. Escucha, qué innecesario. Peleado estás tú con todos los hinchas de la U. Me han llamado, me han escrito varios. Yo voy a defender al flaco, porque lo han sacado de contexto. Sí, me sacaron de contexto. Porque hizo un disclaimer previo. Claro. Se cruzó un amigo. Escucha, hay que prender. Está apagado, no se escuchó. Está con el botón rojo, ¿eso qué significa? ¿Está prendido o apagado? Sí, está prendido. Hola. Okay. Buen pelo de mi buena causa. Buena melena, mi causa. David Luis. Ahí voy, coco. No, se acaba de contestar el flaco y a mí también. Felizmente yo me he ganado ya una fama en mi grupo de hinchas de la U y saben que soy antimufa. Yo solté acá una despotricada que perdíamos 5-0, así. Pero, de broma. ¿Tú crees que te la van a perdonar? No te la perdono. ¡Ya me la perdonaron! ¿Sí? La gente dice, güey. Uno me tiró caca. Y la gente se dijo, ¿sabes qué? Todo el tiempo, cuando va al estadio, perdemos. Cuando ve el partido, perdemos. Él tiene que decir que perdemos y ganamos. Mañana es el cuco del fútbol. Sí. Sí, para la U. Entonces yo ya mañana perdemos 10-0. Clarísimo. 10-0. Y el boy sube, entonces di que ganas, ¿no? No, gana hoy. Si no te metas. Está picante. No, que ya que gana para que pierda. Qué malo. Bueno, no me han extrañado ni mierda. No, sí. La verdad, no. He visto que me ha puesto Jesús Alzamora del fútbol. No sé qué. Era para una entrada, ¿no? Buenísimo, ¿no? Para un vale, un vale. Por un vale, por un vale. Mira lo que vale, eso decía un mango. Estoy preocupado porque te ha costado subir los regalos, ¿no? Ha estado pesado, por eso demoraste un poquito. Tú sabes que el tema de los regalos. Yo traigo regalos a todos. Gracias. Arriba de los $500. Pero mi carro se ha quedado botado, así que no he traído nada. Por eso es que he llegado con la justa, loquito, porque no estaba planeado ese sketch que hemos hecho. No estaba en los planes. No, claro. Pero tranquilo, que el conejo, el flaco tiene carro y podemos ir a recoger tu carro y ahí agarramos los regalos. No, yo ya pedí que traigan el carro. O sea, terminando el programa bajamos a agarrar los regalos. Gracias. Que sigo esperando. No esperaba menos de ti. Pero agárratela con él, ¿eh? A mí sí me da mi regalo. No, es que es el cooling break. Está trayendo así para la mitad. Oye, escucha, hoy hay alitas, hamburguesitas. Hay altura. ¿Eso es lo que has puesto tú? ¿Tú dices lo que has puesto tú? ¿Eso es lo que está ahí? Sí, claro. Extraordinario. Hemos mejorado. No entra plata, pero por lo menos comida. ¿Qué ha pasado, Solari? ¿Qué te ha dado? Le he pedido algo caliente, pero me lo ha traído, que lo acaba de traer. Está hervidazo. No te quemes, de cochita. No es momento de quemarse. Empezamos a hablar de fútbol, claro. ¿O quieren seguir hablando de la vida? ¿Qué tal tu viaje? Bien, cuéntala. Lindo, disfrutando con la familia, pero de verdad que... ¿Disney? Sí, fui 2 días a Disney. ¿Qué tal? Bien. ¿Te quedó chico? Uf, el pato Lucas. O sea, seguramente Natalie se va a molestar por lo que voy a decir, pero creo que Disney es el peor castigo para un padre de familia. ¿Ah, sí? ¿No? Qué cojudo, anda, camina. O sea, tienes que caminar 400 cuadras para llegar a cada juego y si no tienes para invertir en esa cosa del Fast Pass, tienes que hacer 55 minutos para subirte a una araña que dura 4 minutos. Primero eres un miserable. Escucha, pero tú cualquier... Uno. Eres un miserable. No tiene para invertir en un... Cualquier civil. Causita, escúchame. Pero tú ya... No. Al último llegaste a recorrer todo o no, la verdad. No, es imposible recorrer todo, conejo. Es imposible. Justo un día... Tú sabes que quisiera ver si debe existir alguien en algún canal de YouTube. Porque mira... Si tú te preguntas cuánto te demoras en recorrer todos los parques y disfrutar de todos los juegos, yo creo que te demoras por lo menos 20 días, 15 días. Porque es imposible. O sea, ¿y a cuál fuiste? Primero fui a Animal Kingdom, que no me acuerdo ni qué vi.
Y al día siguiente sí fui a Universal. Yo quería ir a Universal porque Liam ya estaba más grande, ¿no? Y Leo tiene 2 años, a Leo no le importa, al Mickey Mouse no le importa nada, ¿no? Pero es duro, cuñado, las caminaderas, bro, la caminada. Pero esas son las cosas que tienes que... Pero tú eres un hombre deportista, futbolista. Sí, competidor, alto rendimiento. Por supuesto. Esas son las cosas que quiere escuchar la gente. Tus anécdotas familiares, no tus 5 minutos en el fútbol. Eso quiere escuchar la gente. Bueno, como anécdota familiar, yo les recomiendo que si van a ir, alquilen carrito, triciclo, todo para la familia. Si puedes ir en un scooter, anden en un scooter. Y si el día que vayas, ten para comprar la cosa esa del Fastpass, porque si no vas a hacer colas de 55. ¿Y básicamente vale lleve plata, no? Sí. Eso es una locura también. El Fastpass, por ejemplo, si tú lo compras previamente, creo que cuesta como $115. Pero si lo quieres comprar ahí. ¿No? Una ganga para ti. No, papi, sencillo. Si no, escúchame, tú no te das cuenta que estoy desempleado. Flaco, el que está en todos los programas eres tú. Te veo ahí. Yo solamente tengo palabra de hincha. Hoy dijiste que esta es una mesa decente, Katy. Yo no compartir mesa con un miserable que no puede pagar $115 para la felicidad. Con un pobretón. No puedo. Y dos, no es uno. Chino, por favor. 115 Leo, 115 Liam, Chino, 115 Natalie, 115 yo, 115 la nana, porque la nana, la bofi, la vieja familia, la bofi tiene que ser una nana. ¿De cuánto estamos hablando para que regreses? Eso es solamente del Atlántico. Ay, 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 ahora. Solamente ese, ping, me pagas todo. No, y no es 115 si tú lo compras previamente, pero... Nosotros cometimos el error de llegar al parque para querer comprarlo ahí y por la demanda del día, porque justo era Spring Break, era vacaciones y todo, lo, costaba $300 por persona la huevada. Ahí sí ya estamos en el problema. Ahí está ya loco, te la doy. Por cinco te la doy. Está loco. Está bien. 300 ¿Y con el inglés bien tú? Entonces, ¿no? Yo fui a Disney por la hueva. Yo no vi en inglés. O sea, entiendo todo y abro. Porque Natalie le va muy bien con el mundo. Natalie habla perfecto. Natalie habla mejor inglés. Por la hueva, no se subió a nada, no conoció a Mickey Mouse. No, sí me subí. ¿Qué edad tiene tu hijo? Te cuento. ¿Qué edad tiene tu hijo, perdón? Liam tiene 10 y Leo 12. Ah, de Liam, sí, sí. No. Lo que hicimos, por ejemplo, en ese momento en la mañana... averiguamos y podías comprar... Mira, mandé cosas por YouTube. Podías comprar el Fast Pass a $150, pero recién se te activaba a las 4 de la tarde. Entonces hicimos eso con 3, 4, compramos con la hermana de Nati. ¿Y eso es para un solo día? Claro, para que te lo uses esa tarde. O sea, que recién podía usarlo desde las 4. Claro, hasta la noche, y tuvimos ahí tiempo de subirnos a 6, 7 juegos, 5 juegos, para que Liam vea el Hombre Araña. Es como el peaje, güey. Es como el peaje. Me subí. Para hacer cuál es el peaje. Déjame decirte una esta causa. ¿Cómo son los años? ¿Cómo es la vida? Me subí a la montaña rusa de Hulk. Buena. Oye, buena. Cojudo. Oye, a mí de chibolo me encantaban las montañas rusas. Yo he ido a Six Flags y me subía a todo. Bajé del juego. Para esto fue una vergüenza, porque se subió la hermana de las dos hermanas de Natalie, yo y una niña de 10 años acá. ¿Ya? La niña hablaba en inglés y me contaba que era la segunda vez que se subía al juego. Yo la miraba porque tiene la de Liam, y Liam ni muerto se sube. O sea, yo le pago a Liam y me dice, estás loco, papá. Y la niña era su segunda vuelta. ¡Pah! La chibola todo el juego con las manos así, yo mirándola así. Causa, termina el juego, me bajo una sudada, frío. Le decía a Mariana, tengo que respirar porque me voy a la mierda. Causa, me quedé descompuesto lo que quedó del día. Esa misma noche nosotros regresamos en carro. Manejó Natalie. O sea, pase por la hueva. por la hueva. No, después me subí al gusanito, al Hombre Araña, 3 huevadas desde niños, ¿no? El camino de regreso a Miami, jato, tumbado como un muerto. Y en la noche, mira esta, me echo en la cama. ¿Cómo que mira esta? ¿Qué no, ya viene con su malcriada. Ya viene con su malcriada. Pero taxi si quiere. Después te la voy a enseñar, Pepsi. Después te la enseño. ¿Qué fue? Escucha, Pepsi. Un poco más respeto. Pasa algo, a tu marido, taxi, por favor. Déjate tomando, ¿ya? Escucha, borracha. Oye, ya, bueno, llegamos en la noche, ¿no? A Fort Lauderdale. Y me echo a dormir, pues boca arriba, y se echa mi hijo acá, y temblor, ¿no? Y temblor. No, espera, pues, hombre. Se echa acá mi hijito así para jatear, ¿no? Al micro, papi. 15 años en televisión. Se rueda para acá y digo, bueno, ya me voy a acomodar. Causa, me he volteado para acá y he sentido cómo todos los órganos de mi cuerpo regresaban a su sitio. Empecé a sudar frío de nuevo. Casi vomito. No, nunca más en mi vida me subo a una puta montaña rusa, ¿no? Se me descoció el alma. No. Horrible. Pánico, terror. No, tú te subes. A ti no te dejan subir porque la rejilla te sale por el miedo. No, me subo, dice, no te subas nunca. No hay seguridad, pensé vos. No, yo una vez se mete por los huequitos. En el Play La Paz, ¿se acuerdan que había Play La Paz? Sí.
estaba haciendo la fila para subir en esa hueá que da vuelta. En esa que vaina que va así. El gusanito. Va así y en un momento que da una vuelta. Claro. Sí. Y en uno de esos, lo veo que se quedan así boca abajo y le digo a mi causa, no, bro, le digo, no, no suba acá ni cara. Se suelta, se cae. ¿Cómo? Escúchame, la gente está... su viaje a Miami, la montaña de Universal, ¿no? Todo lo de la... Yo cuando fui al Playland. La gente que... Oye, la gente que dice que ya costó más minutos en Disney que en las canchas de fútbol. Ya aguantó más en la montaña rusa de jóvenes. Sí, sí, la gente está muy contenta con su regreso. Volvió el precoz del fútbol, también han dicho. No, escúchame. Al toque nada más, al toque. 3.3K están viéndonos las experiencias de Yaco. Por favor. Por favor. Oye, mira, con Ray Air Roman, en serio, ¿tú te atreves con ese nick a joderme? Ray Air Roman. Cualquiera puede joderte. Ya no puedes pagar mil. Sí, se ha puesto un poco de moda joderme con la boda del fútbol, ¿no? Pagar $100 por un Fastpass y usted te puede joder acá si quiere el Texas, no hay ningún problema. Ya te quiero ver, ya te quiero ver cuando tengas dos hijos y vas a pagar $100 para el Fastpass. Es que ese es el secreto. ¿Estás nuevo? ¿Estás que te haces el duro para cuatro sillas en el matrimonio? Vienes a hablar tú también, huevón. Sí, sí, sí. La silla de matrimonio cuesta $500, hermano. No, $500. Es canje. Yo no paso mi patria por televisión. Cuestionable la procedencia del dinero del señor, ¿no? Ay, consejo. A ver, yo me he casado hace 2 años. Sí. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. Tuve 150 invitados. Ya. Ya. Y tenía gente que apreciaba y que quería que también vaya, pero ya no sabía porque, ¿verdad? Tienes razón, la silla cuesta, ¿no? El cubierto, todo. Papi, me fueron 110. De verdad. No, o sea, hay sillas un montón que vas a separar, claro, por las, ¿eh? No, así no, que sí, sí. Yo creo que igual vamos. Claro, o sea, vamos. O sea, no me des silla, o sea. O sea, dame banquito, weón. Y mira, el tenedor conmigo te va a salir económico. O sea, 10 soles, weón. Sí, hay menú kicks, ¿no? Claro, ahora lo que no como, me lo tomo, weón. Hay menú kicks, hay menú kicks. Ahora, el trago te cagaste. El trago te arruino. Cuando el weón comienza a confirmar y hay gente que le dice, puta, no puedo, mira, que no sé qué. Yo le pasé la voz a algunos. Y obviamente se resiente cuando le pasa la voz 2 días antes, ¿no? Claro, claro. Porque claro, tú estás planificando esto 1 año atrás. Entonces sienten que es... Ya, me sobra un sitio, ¿quieres venir? Igual va a mi hijo. Vaya chiripa, de chiripa, es lo peor. Pero por eso te digo, de verdad, tú, si tienes 200... ¿Cuántas horas antes estoy ahí? No sé cuánto tienes. Pero si tienes 200, papi, consejo de pata... Ya, pero con nosotros y nosotros. Escúchame. Pero con nosotros y nosotros. ¿Cuántos tienes? Pero porque eres cobarde, di. ¿Cuántos tienes? 350. Ya, la recuerda. Escúchame. 350 invitados. De pata. Pero estoy pensando que van a ir 320. O sea, escúchame. No, pero escúchame, Mateo. Además de chapa tu money, ¿qué mierda más haces? Porque bastante 350. Bastante cosas, pero si te empiezo a decir, vas a sonar atorrante. No, si tienes 350, invita a 380. No, güey, no, estoy viendo que vayan 320. No, pero igual tienes que pagar por 350. La pregunta es, ¿estamos nosotros? No. La verdad, ¿estamos nosotros? No estamos. No te metas ya. 310. No te metas. Porque hay gente como el flaco que no come mucho. Claro. Y o sea, estoy para analizando. Que alcance para 320, me he invitado a 350 y ya se quedan sin comida, ya no jodas. Me sentí. Igual rápido, lo peor del patrimonio no es en la comida, bro. O sea, sentarte a comer es la baja. Liquidar, ¿no? Claro, no, la gente va a liquidar. La gente va a liquidar. ¿Qué tragos estás poniendo? Por ejemplo, para de fútbol nada, ¿no? Sí. 20. Pero 20, qué wiki. Espérame, flaco. Minutos, si la gente está viendo cuál. Claro, deja hablar, ahorita vamos a hablar de que Cristal no suelta la cuenta, tranquilo. Escúchame. Pizarra del Chico dice ahora que toca hablar el fin de semana solar. Hasta que se pone al día, hasta que se pone al día, déjalo. Hasta que se pone al día. Bueno, Cristal no suelta la punta. La cagada, yo estoy preocupado. 4-0, ¿no? 4-0. Pero, y bien ganado, ¿eh? Pero escúcheme, un tiempo regaló Cristal a ojo. Sí, un tiempo en el primero era para que lo pueda hacer. En el primero era para que ya lo esté ganando. Sí, bueno, 2 goles anulados también. Sí, uno muy finito, pero me muy finito. Yo estoy en contra de eso. Lo que pasa es que ahora los árbitros están. No, no, porque el VAR no te llama para offside. Claro. O sea, el offside sí o no. Están ya muy pendientes del VAR, está muy pendiente del VAR. Y perdón, y en el gol fue mucho, en el gol creo también muy aparte que hablamos de Cristal, pero en el gol de Alianza fue muchísimo, mucho tiempo la revisión. Y son un desastre, ¿sí o no? O sea, son muy malos. Ahora en los goles, incluso cuando son muy notorios, que son gol, por así decirlo, que no hay falta, igual ya el jugador duda, el hincha, duda, claro. O sea, todos están en la expectativa de que lo peor, si tú sabes que lo peor, no, que no, o sea, al narrador lo peor que le ha pasado es el VAR.
Claro, para nosotros, claro. Por ejemplo, yo hablaba justo ayer con el corte tanque. Corte de emoción terrible. Claro, yo hablaba ayer con el tanque. Y en el gol de Alianza, sin salir de Catriel, cristal, perdón, ¿no? En el gol de Alianza de Catriel, el tipo que es un inepto, claramente un inútil, levanta la bandera cuando el tipo está habilitado un metro y levanta la bandera inmediatamente el gol. Entonces te corta todo el grito de gol. O sea, de última, espérate. Y lo peor de todo es que el protocolo. Es esperar, dice hasta que el final. Esperar, pero claro, son unos burros, claramente. Viste ayer a Garnacho. Garnacho lo dejaron llevarse al arquero, meter el gol y él estaba claramente adelantado. Igual gritaron gol, igual todo y se corta. Y de última, si ya el relator gritó gol y se anuló el gol, bueno, ya está, ya lo gritaste, ¿me entiendes? Claro. Pero no te corta el grito de gol y después es como que se vuelve. Dejen de hablar mal de los árbitros, ¿sabes? Porque justo el día que me iba de viaje en el aeropuerto, no sé a dónde se iban, creo que había copa, algo. Ya. Y se iban y me crucé, justo me saludaron tres personas, pero así. Hola. Y yo, un patero, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y de ahí veo y creo que estos son árbitros con una cara de no, odio. No, pero es que escucha, lo que pasa es que nosotros odian. No, los árbitros van pero me saludaron así medio cuando como... Es cuando van a un partido internacional. No, porque acá en los partidos de aquí van en buzo. Porque obviamente tú lo reconoces y vas a estar. Es verdad, es más, yo a ver, cuando me toca hacer partidos, a mí me cuentan los reporteros de campo que están más pendientes de quién relata, de cómo dirigir. ¿Quién va a relatar? Ah, este, a mí me detestan, la mayoría me odian. Tengo tres que quizás les caigo muy simpáticos, pero me odian, pero no es mi culpa que sea árbitros, líneas, todo. Yo ¿árbitros o flacas? ¿Qué culpa tengo de que sea un desastre? No, escúchame, déjalo que te va a pasar un momento difícil. No, vale. Ya pasamos. ¿Ya pasaste? ¿Qué, ya terminaste? ¿Qué, no sabías? Ah, te fuiste a Disney. Sí. Hay una historia importante. Ahí te la cuento. Así, así. El último que estuviste, estaba enamorado. Claro. Iba a pedirme la mano. Sí, me acuerdo. La siguiente semana, hubo pelea de divorcio. Sí, divorcio. Casi de divorcio. La siguiente semana, hubo una tercera persona que se metió en el conflicto. ¡La miércoles! Y ahora ya superado. O sea, ya pum, volteó la... O sea, la novela Rubí te queda corta. Tiene sus encantos, ¿no? Encanto, flaco. Hace la muestra clara que nuestro grupo de WhatsApp solo fútbol. Solo fútbol. No tenía ni idea. No, pero ya volviendo a lo de Cristal, Cristal ganó bien. Y lo que mejor le ha pasado a Cristal es que ha ganado sin Cauterucho. Sí. O sea, los 13 goles de la apertura. Claro, o sea, perdió solamente con Melgar de local y después le ganó a UTC. Le ha ganado a Huancayo sin Cauterucho. Y le ha ganado 4-0. Y lo bueno que tiene mucha gente de menores. Me encanta eso. Entró el muchacho. Claro, el chico. Otoya. Diego Otoya. Otoya tiene 19 años. Que es un golazo. De copia. El zurdo. El chico más castro un poco más y le dice... 16 años. Sí, pero ese chico, hermano, el desborde le tiene que decir al otro dónde tiene que picar. Está más perdido que... Le dice, anda, pica ya. Huancayo no jugó un buen partido. No, anda mal Huancayo. Es más, los goles... La mayoría son rechazos. Los cuatro son errores notorios. Errores bien infantiles. Es que se le han lesionado a los brasileños. Y eso que se centrales que dan un nivel. Que pudieron haber metido fácil. Lo que pasa es que Huancayo trajo dos centrales brasileños muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Guti y Gut. Están lesionados y sobre todo que también Pinto después de muchísimos años vuelve a tapar. Claro. Y cuesta. Y está lesionado el arquero también, ¿no? ¿Qué ha pasado? Amigo, ¿por qué se cagan de risa atrás? No sé, tan guapo. Porque, ¿cómo van a decir? Escúchame, ¿se puede venir a consumir este placer? Te odia, te tiene miedo, mano. Ven a hacer otro día. No, ese no fue. Leí otro que decía: Mateo, ¿por qué tantos invitados si la mayoría está en cana? Se pasa la gente. Escúchame, Joel Pinto, ahora que estabas hablando de él, pero él ya ha tapado los. No, o sea, está bien, pero. ¿Tú te refieres a la continuidad? Después de un año casi. Claro, claro. Después de un año, claro. Ya ha tapado un par de partidos. No, tiene 44 años. Y Pinto también juega contra la U hace no mucho. Si bien lo hace bien, se come el gol. Se come un par de goles y además cuando no se pone y salta, saca una mano. Ya te das cuenta, le duele todo. Claro, para pararse era... Oh, de hecho, el gol de la U, el gol de Flores, en aquel partido es un error de comunicación de Pinto con el central. Con el central, ¿no? O sea, que va a presionar Valera y el gol de Flores. Los goles de Cristal son una suma de errores, sí, pero... No, y Cristal, lo que ha encontrado, ante la ausencia de Cauterucho, es diversidad en el gol. No, claro, vamos a ver, sí. Marca Yotún, marca Ignacio, ahora marcó Ávila. El chico Otoya, ese es un golazo. El Otoya, sí. El gesto técnico. El gesto técnico. El gesto técnico. El gesto técnico. No, es suerte. Es un golazo. O sea, ¿tú ¿cuántos años tiene ese chico? 19 años. Es para que defina de zurda, pero como no tiene zurda, define cachetea, con derecha, ¿no? Cachetea. Sí, no, es un golazo. Lo que pasa es que es un recurso. Bien rápido, es un recurso. Ese chico es como la esperanza de Cristal. Se habla mucho de él. Ahí también me da miedo. Porque también en su momento, ¿te acuerdas con Da Silva? Que salió. Pero tú sabes que en la Copa Libertadores un 20,
que jugó Cristal y que de hecho no hizo un punto, ese chico fue muy criticado porque erró un par de manos a manos y le dieron duro, ¿eh? Los hinchas de Cristal le dieron duro, pero bueno, acá se encontró con el gol. Imagínate si un delantero no se falla un mano a mano, entonces. ¿Tú cuántos manos a manos has fallado? Millones, por eso es que jugué 10 minutos, como dices tú, en fútbol. Mejor me meto palo solo, coche. Por eso que nunca jugué, porque fallaba manos a manos, weón. Ese chico Otoya es pero metí doble nacionalidad. Disculpa, metí gol el fin de semana, arranqué el interclubes con gol. No toqué, la primera pelota que toqué fue gol. El segundo gol lo hizo Manuel Barreto. Si, escúchame, la semana Tato pasada. Quintero, Marco Churliza, Juan y mi equipo, que tanto me joden ustedes. La semana pasada vino Raymond. Te tiró flores, sí, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué dijo? Abre, sí. Pensó, no, eso que no pone. No. Eso porque mierda lo pones en tu TikTok, Raymond, compadre. César. Quiero decir que Raymond habló muy bien de ti. El problema es que Raymond llegó 3 horas antes y ya estaba el bar abierto. Eso sí. No sabemos si es cierto o no. Abrazo para Raymond. Entonces, Raymond ha estado bonito, ha estado una línea. Bien, ya le dijo que había el bar. No había el bar acá. Vino 3 horas antes al bar. No, pero te tiró flores. Dijo que no sé. Ojalá más bien que tú te acuerdes de él, porque cuando él jugaba, sí, tú ya estabas rankeado. Es lo que dijo. No, dijo eso. Dijo, cuando yo jugaba, yo era chiquillo y él ya usaba bastón. No, y yo te voy a contar una anécdota. Una vez jugamos una pichanga contra Raymond. Cuando todo, o sea, estaba recién jugando. Un segundo, por favor. Antes de... Tenemos música o redoble de anécdota de fútbol de Jaco Eskenazi. Deberíamos tener una musiquita. Este momento. Bueno, la cosa es que jugué con gente este lo pide. Sí, pon cualquiera, porque si va a hablar de fútbol es solamente una anécdota. Sí. La del día. Y hablé de una canción, ponte un ritmo. Qué persona más difícil de quitarle la pelota. Yo me acuerdo que ese día lo esconde muy bien. Lo marcó, por ejemplo, el Chino Contreras, y el Chino Contreras le tuvo que decir, o te quedas quieto, o te voy a arruinar. Porque ¿sabes qué tenía? Que me parecía que, o sea, cuando tú ves fútbol y estás ahí en la cancha, vas viendo las virtudes, ¿no? Por ejemplo, después cuento eso. ¿Qué virtudes tienes? No, yo no tengo ni una. Era difícil cuando matabas la pelota, sacarte la pelota, o que aguantabas muy bien la pelota. Y que luego te la llevabas a tu casa, ¿no? Hermosa jugó ese día de 9, ¿se acuerdan del arquero? Sí, hermosa. Oye, terrible 9, ¿no? Los delanteros, los arqueros jugaban bien. Escúchame. Tremendo 9, el chibolo, una patada, ese sí jugaba. Y los entrenamientos, la mayoría nadie juega en su puesto. Claro, en los entrenamientos los arqueros les gusta jugar. Yo jugaba en mi puesto. ¿Sí? ¿La Pichanga también era defensa? ¿Qué? Y me acuerdo que en paz descanse el viejo Valerio jugaba de 9. Puta, tendría que dársela bien, ¿ves? Porque el viejo era renegón. Y viejo una vez le comentó a Rebagliati, a Diego, dice, uy, este huevo nunca se mueve, o sea, no juega delantero, puede jugar de volante, ¿no? Pero siempre es central. Y era ahí donde yo, ya que no tenía mucha continuidad, jugaba en mi posición y marcaba a estos pendejos. Claro. Entonces eso a mí me sirvió para que el día que venga... Para que te vea. Sí, sí. Claro. Mira, ¿ves? ¿Ves? Como una anécdota nos llevó a algo real. Claro, algo de verdad de fútbol. Algo que vale la pena. No doy el pie, huevón. Yo te decía que este chico Diego Toya, si bien estaba en una selección sub-19, creo. O sea, el chico tiene... Provoca decirle una malcriada esa a Ronald Mesa, pero Ronald, te la voy a dejar pasar. Soy el invitado que lo han puesto hoy día al centro. Creo que no ha visto los primeros programas. Suscríbete a No Somos TV. ¡Qué bueno! Escúchame, hablando este de Toya, perdón. No buena, tú dices que tiene doble nacionalidad. Claro, es... y además tiene ascendencia guatemalteca. Entonces, hay que asegurarlo. Perú, si es Guatemala, que Guatemala o quiere, Dinamarca, ¿no? Que se va a picar por lo de Sone y se puede ir a jugar a Dinamarca. El gol de Chalaca, que ha hecho... Ha hecho gol de Chalaca, Sone. Sí. Ha hecho gol de... Claro, no limpio, ¿no? Porque a la hora se desvía. Pero iba con dirección, al arco. Y además, obviamente es la intención, o sea, sí, es el recurso que hace. No, porque mira un blanco, claro. Me han hecho acordar de Sone. Fossati habló de Sone, ¿no? Eso fue hace 3 programas. Yo sé. Mira el programa. Ustedes vienen afiladitos, ¿no? ¿Estás afiladito? No, ya me tío, déjame al hombre que está que se va de vacaciones, que quiere que le contemos los programas anteriores. No, ya el hombre ve. Me estoy diciendo. Pero así como te tomas un juego libre. Así como un juego libre. Escúchame, así como te tomas el tiempo de contar lo que te han hecho. Cargadito. No, el hombre dice...
Oye, le estoy diciendo, oye, Raymond te ha lavado, te ha tirado flores. Ah, sí, ¿qué? Pero pongan eso en el programa. O sea, no nos ve, mano. Claro. No le interesamos. No le interesamos. Ah, pero pasar bailando la culodita. No me has escuchado que estuve caminando como cojudo por dime. En lugar de estar bailando. Justo el lunes. 40 minutos en la cola del hombre araña mientras ustedes están hablando banco. Justo era el lunes y no se recuperó hasta el viernes. No sé qué le caga. En lugar de estar bailando la culebrítica con María Pía, huevón, ¿por qué no ves los programas? Te he visto bailando la culebrítica con María Pía. La culebrítica eres. No, escucha. No bailo esa mierda. No, te he visto, metiendo ahí tu pasito. Pero no me sale la culebrítica. No sé qué pasa con los años. Uno ya pierde hasta ritmo. No sé qué mierda. Pierde ritmo. Me siento más duro. Antes yo le metía sabroso. Ayer yo me fui al ni me diga que fin de semana estaba en chinche. Me sacó una morena a bailar. Ay, ay, ay. Tengo cumple de puto. Hasta que me sonan todos los clavos. Ese día que se me iba. Otra, me he dado cuenta que me sale muy bien la vueltita para la derecha, pero para la izquierda no me sale. Chócala, no. ¿Cómo puede ser posible que para acá? ¿Y para la izquierda? No sé. Falta coordinación. Yo ayer estuve en el concierto del grupo 5 y nos invitaron a un palco y miraba hacia abajo. Bueno, yo estaba haciéndola de los viejitos, ¿no? Bailaba así. Así. Y miraba para abajo y todo el mundo. Pero, ay, balados. Un desastre, la verdad, los años te hacen. No, yo el sábado en Limabar dejé todo. Como 5 de la mañana, me han sacado, pero. Ya me han sacado porque ya se retiren, ya. Estaba acomodando las mesas, yo. Solo. Pero bueno, no. Este programa, no, hermano, flaco. Nunca solo. Nunca solo. Pero un escándalo, ¿no? Yo escuchaba. Flaco, tú borrachito. Picadito, no borrachito, pero picadito. Tengo un par ahí. Sí, he escuchado. Importante. La más importante es que una. La más importante fue el día de mi cumpleaños que me calatearon en un parque. Unos miserables. Unos hijos de puta. Te soplaron. No, pero calatearon. Calatito, ¿ah? ¿Eh? Me dejaron que un ser en el barro. Ni un perro. Estabas en un círculo así, en un parque tomando, y un pata agarra y empieza a mostrar el celular. Oye, mira. Y estaban todos mirando. Y yo con y la del huevo, que el último que les enseña, a ver, la del sapo. Y en el mensaje decía, hay que calatear al Chato. Cuando volteo así, tenía 10 galifardos alrededor mío. Te voy a también en San Luis, 4 de la mañana, corriendo en boxer, vos persiguiendo un huevo conmigo. Ah, pero por lo menos en boxer, no te dejaron calato. No, el boxer me lo habían tirado antes al árbol, vos. Te voy a calato, trepando al árbol. Puta, que trepando al árbol una lagartija, se ve. Claro, en un momento el señor salía para fumigarme, huevo. Claro, vos. Está fuerte, qué abusivo. Por si acaso. ¿Por qué les han dado esto, boludo? La gente, el conejo es así. Estoy es agüita, pero acá es Cuba Libre. Su madre, este está con algo caliente, ¿no? Sí, ese te muña, ¿no? Muña. Acá es extraordinario. Tú pides lo que quieras y acá aparece. Sí, menos aumento. Después todos los escuchen. Si ustedes quieren ingresar al programa y auspiciar, escríbanle a Katy Sáenz, ¿no? Al Instagram de Katy Sáenz o al Instagram de César de Nosotros Somos TV. No, Yaco, soporte el canal. El canal de ¿al Instagram de? ¿Qué canal estamos? Al Instagram de. GB Producciones. Escríbame a mí. Escríbame a GB Producciones. No somos TV. Oye, ¿sí está ahí, huevo? Chino, ¿qué canal? No, pero pensaba que era para Chino. Claro. Aprecio. No, pero de repente era el Instagram de Chino, no me lo sé. ¡Vaya! Al revés, hay que hablar con Jorge Luna porque nos dé un par de pichadores mejor. Claro. Porque es más fácil. El flaco calato y los gallinazos rondando esperando a que se caiga. Sí, también. Me pongo al centro también. Una pregunta. ¿Para cuánto tiempo tiene Cauterucho? Yo creo que ya está. Hepatitis. Está haciendo entrenamiento ahí en campo y todo lo demás, pero... Igual están haciendo... ¿Hepatitis? Sí, no tengo una hepatitis. Están haciendo una enfermedad hepática. Una enfermedad hepática. No, fue hepatitis. Ah, perdón, una enfermedad hepática. Que eres un chiste, idiota. ¿Qué ríes, huevo? Se pone agresivo. Soy un chiste, idiota. No, una enfermedad hepática, no algo hepático. Claro. Esta vez fue en verdad. ¿Qué pasó? El vaso del flaco tiene formol para que se mantenga. Estos son unos conchas su madre. Está bueno. Lo tengo. Me voy a energética. Lo he hecho para poco alcohol, ¿no? Hay que dar igual bola a pesar de los comentarios de la gente porque es palabra de hincha y lo que ustedes digan pues tiene que salir acá al aire, por supuesto. No. Pero hablemos de fútbol, ¿les parece que no? Cristal se mantiene, Cristal no suelta la punta. Y tiene la obligación de ser el gran ganador de la apertura, considerando que tiene la ventaja, tiene la ventaja de que tanto la U, Alianza, que son los perseguidores más cercanos, carajo. ¿Alianza? No, pues, pero está ahí, siempre usando de los grandes. ¿Tercero? Sí, claro. Sí. Hay que ver la tabla. Yo les voy a decir algo, pero yo creo que a pesar. Piensa que Huancayo sigue puntero. Sí. No, seguro me va a caer palo por lo que voy a decir, pero. Tercero, sí. Voy a soltar un. Yo creo que la apertura se lo va a llevar la U. La U. Veo muy, muy, muy sólido a la U. Pero mejor juega Cristal. Entre los dos, el que mejor juega Cristal. Sí, pero. La U es un equipo
que creo ahorita, o sea, lo siento como muy fuerte, con mucha pierna. Después con, de esta fecha, creo que juega la Cristal con la U, ¿no? Ahora la U juega, ahí con, donde es el juega partido con Boys y luego la U recibe a Cristal. Claro, ahí es el partido. Ahí se juega, lo que pasa es que... Pero también, pero ojo que Cristal... Este, por ejemplo, Cristal pero, dale, dale, dale tu conejo, dale tú. Que Cristal juega en altura. En Cusco, sí. Y le ha costado. El triunfo de la U en Libertadores con LDU es un envión anímico de la gran... Sí, lo que pasa es que tiene plantel también. Tiene plantel aún. Sí, y como te digo, es un equipo duro. Es un equipo que viene de ser campeón, que mantiene una pero base. Pero no convence, Yacua. El fin de semana. Políticamente no convence. Mira, justo te voy a contar. Justo ayer estuve con Manolo y con el Chino Contreras, con unos amigos, conversando un poco de fútbol. Y me contaba del mismo Manolo que en el partido con LDU. Se siente cuando tú enfrentas a un equipo así, que estás jugando contra un equipo que está un poco más arriba, pero lo que tiene la U es que justo hablamos, no sé si ustedes se acuerdan de esa película de Seabiscuit, de los caballos, que la U es un equipo que cuando llega y te mira cara a cara es capaz de competir contigo, y eso es lo que le pasó en el partido a la U, que o sea, llegó un iba perdido, o sea, le anulan el gol, le hacen el gol, empatan, y una vez que empata el partido cambia totalmente y ya empieza a competir de otra manera, y eso es lo que siento que tiene la U hoy. La U lo que tiene es que es un equipo, a ver, hay frases hechas, por así decirlo, uh-huh, que muchas veces dicen, no, ese es un cliché, ¿no? Pero la garra crema no es un cliché. No. O sea, la garra crema no. Es la U. Yo voy a confesar algo. Mi hermano, antes de la final, uh-huh, mi hermano agarra y me dice, oye, la de la final duele. Oye, escúchame, sí, la final con Alianza U. Yo, de hecho, lo dije en algún momento. Yo creo que antes de esa final, más allá del de resultado como se haya podido dar, no es grato jugar una final con la U. No. Para nadie. No. Porque la U te puede jugar horrible, puede no patear al arco, lo que quieras. Pero los partidos claves, o los partidos, estos partidos que tienes que ponerla, totalmente. Te pone la camiseta al frente, hermano, y no sabes cómo, no, muchas veces, pero te lo gana. Que, mira, yo, a ver, yo te lo digo, la U tiene algo diferente. Claro, a la U nunca le puedes dar por muerto. Sí. No, o sea, no, ni no, en claro. El último minuto. La U saca. Gran frase esa, ¿no? Si vas a dar por muerto a alguien que no sea la U para ahorrarte. Sí, es verdad, sí, es verdad. Linda frase esa. En el momento donde uno tenía. En un momento cuando era profesional y jugaba contra la U, teníamos que ganar y no le podía, o sea, hacía imposible ganar. Mira, por ejemplo, ¿no? Tenía una mala racha. Yo siendo hincha de Alianza, por ejemplo, el año pasado cuando fue todo lo de la final, para mí el gran error de los dirigentes de Alianza fue escoger jugar primero en Matute. No, al revés, fue ahí, como, al revés. Primero allá, claro. Yo hubiese hecho al revés. Juega, o sea, mátate. Ah, ¿sabes que la Riera quería eso? ¿Sabes que yo como hincha de la U, o sea, yo tengo un podcast de exclusivamente de la U. Te veo. ¿Sí? Sí, te he visto, sí. Ah, muchas gracias. Yo hubiese jugado 100% primero en Matute y después... La Riera quería eso. Yo pensé. Hicimos una encuesta y aproximadamente 70% de hinchas de la U quería cerrar en Matute. Ah. Y pero se ese sentía... Totalmente. Era como... Para mí es una falta de estrategia. Bueno, la Riera lo quería. La Riera quería eso y a la Riera lo convencieron para que no sea así. Porque mira, si tú juegas el primer partido en Matute, pasa lo que pasa, te ganaron el primer partido en Matute, ya tú vas a de visita a jugar... Más relajado. Sin presión, claro. A la mierda, vamos a jugarnos. Pero si tú ya... Pasa lo que pasa en el Monumental, de ahí tienes que definir en tu casa cuando ya hay un antecedente. Pero ¿era la Riera o también eran parte de los futbolistas? La Riera quería y los jugadores le cambiaron en la idea. Y la directiva. No creo que los jugadores. A mí que ha hecho la dirigencia. Yo creo que ahí sí. Conversaron entre todos. Lo que pasa es que, a ver, hay que decir también que Alianza venía muy bien. Porque obviamente todo queda la foto final del espanto que fue ese equipo en la final, en las dos finales. Pero Alianza, previo a ello, la Riera no perdió un solo partido con Alianza. La Riera solamente perdió la final. Perdió un partido desde que llegó. Claro, porque ni siquiera la final de ida le empató. El tema es que jugó tan mal la final de ida. Yo lo he contado. O sea, en la final de vuelta yo estaba en la tribuna con mi hermano, viendo el partido, y cuando sale la alineación, los hinchas de Alianza me miraban así, miraban para arriba y decían, flaco, ¿qué es esto? Claro. ¿Tú que la final en Matute? En Matute. Que fue un espejo, que le hizo lo mismo, claro, línea de tres, todo eso, que nunca había practicado. Pero ¿cómo vas? O sea, ¿qué mensaje en subtexto estás dejando si sacas una formación que no has hecho en todo el año? Por eso. Se cagó de miedo. ¿Qué hubiese pensado tú como hincha de la U, por ejemplo, Mateo, si... Sí, hacían lo que yo te digo, ¿no? Si primero Alianza pensaba, vamos a jugar de locales y de ahí a allá, hubiese dicho, ¡qué cabros! Sí, hubiese dicho, ¡qué cabros! Pero de último cogí también de, o sea, qué lindo voy a ganarlo en mi casa, que hace tiempo que no doy una vuelta en mi casa, porque 2013 fue en Huancayo, 2009 fue, bueno, sí fue en casa, pero igual, 2009 hace
Claro. O sea, un culo año, ahí, ¿no? Ahí la cagamos. Y así pasamos al siguiente tema, que es Alianza. Ganó también Alianza Lima en Trujillo 4-0. Es raro lo de Trujillo. Es raro lo de Manucci. Manucci perdió con Alianza, con Cristal y con la U, con todos 4-0. Se fue yendo Navarro, ¿no? Bueno, se va, Franco. Ya se va, sí, claro, ya se va. No le encontró respuesta al equipo. La explicación de que quería irse, ¿no? Pero escúchame. Muy mal. Es triste porque los dos equipos están peleando la baja. Sí, Vallejo y Manucci. Con la UCB. Sí, los dos están penúltimo. Son dos equipos que invierten relativamente bien, ¿no? El equipo, el plantel, bueno, de Manucci está pésimamente mal armado. Claro, es un equipo totalmente desbalanceado, sí. Los defensores. Manucci debe ser, yo pocas veces en mi vida he visto un equipo en el torneo peruano con tan pocas fechas que les hagan tantos goles de la misma forma. Todos los goles que le saca Manucci son achicando mal. Siempre, ¿eh? Mira, acuérdate, el de Flores, Cauterucho por arriba. Alianza le hace un gol achicando mal. La manera, o sea, o no lo entrenan, o se distraen en los partidos, o algo pasa, pero es muy raro que te hagan tantos goles achicando mal. ¿Sabes que yo tengo terror ahora cuando hablamos de resultados muy raros? Me da pánico toda esta vaina de las casas de apuestas. Sí. Bueno, acaba de contar un chico de Always Ready de Bolivia. Nervioso. Ha contado un chico, Robson Mateus, que jugó, ¿te acuerdas? Contra el que hace el gol a Cristal, en Lima, que juega muy bien el zurdo, que en la Libertadores le ofrecieron $10,000 para sacarse una tarjeta amarilla. Qué loco. Ahora las casas de apuestas, me parece que pocas tienen el tema de las tarjetas y de los corners. De los corners, sí. Antes había corners también. Sí, claro. Sí. Hasta hace poco. Yo he puesto corners todavía. ¿Sí? Sí, he puesto corners. Ahí, en la que yo juego, he puesto corners porque, no sé. No, eso, pero son cosas que tiene que hacer. Yo el tema de apuesta, no hay, o sea, yo, en pocas quedan. Yo el tema de apuesta sí estoy malísimo. No juego, no sé. Yo no apuesto en fútbol, nunca. Y pero sí, lo que dice Jaco es verdad. Lo que hice de es verdad, ojo. Lo que hice de es verdad. O sea, es delicado, pero sí. Es que mira, por ejemplo, yo vi el partido de Cristal Huancayo y veías tantos errores, pero errores raros, ¿no? Ya, pero ojo. Te la doy muy cortita. Pero ojo que en el fútbol peruano igual tenemos. No, sí, no, sí, pero. Tenemos igual un nivel de. Sí, pero. Ya, o sea, a mí lo que me preocupa son los arbitrajes, más que esto, ¿no? Los arbitrajes son muy malos. Nunca y... No, tampoco nos hagamos los. No, no. O sea, no, es que no me imagino a. Yo tampoco. ¿Quieres que te saca? ¿Tienes pero, una lapicera pero, que voy a analizar? Es una frase muy antigua, no, que cuando el río suena. Sí, obvio. Yo también, yo juego fútbol. No juego fútbol. Una hamburguesita pueden traer. Me gusta el deporte. Estaba así de creerte. Olvídate. Encima se apagó, ¿no? Se apagó. Sí, encima viene a desenchufar las cosas, puta. Yaco, cálmate, Yaco, cálmate. Tranquilo, tranquilo. Ahí viene alguien, no saben. Sin morder. No, es muy triste tener que desconfiar de un jugador de fútbol profesional, pero cuando el río suena, algo no, está pasando. Pero igual son casos puntuales y muy excepcionales, o sea, y pasa acá, pasa afuera, ¿no? Trippier tuvo una sanción de años también por eso. No, el que está en Newcastle, sí, pero que Newcastle, en Madrid, sí, cuando llegó, le decían los españoles, trampita Trippier. Sí. Bueno, en el Newcastle hay uno. Tonali. Que de hecho ni siquiera se están burlando de él porque ya tienen que. O sea, colinda con un tema de enfermedad psicológica de ludopatía. Claro. Tonali acaba de llegar. En España también hubo un caso, ¿eh? Tonali, en España hay muchos casos. 50 millones. Ojo, tres partidos. Ojo, pero ¿qué hizo? No, pero sí existe. Jorge, en serio, de verdad. Sí, existe. No tiene que ser un resultado, pero es una tarjeta amarilla. Claro. Sacar una pelota en un lateral, cosas así. El primer toque con la izquierda, con la derecha. Eso apuesta si se toque con la izquierda. Yo no apuesto, pero en España. Cuando recién había en casa de apuestas, no sé, 12 años. Igual, chicos, el main sponsor. Sí. No. Pero por eso. Escúchame, déjame terminar. Yo hice una nota para Fútbol en América, me acuerdo, sobre las particularidades de las apuestas. Había apuestas. No, es rarísima. En el Super Bowl tú puedes apostar, por ejemplo, de qué color va a ser el Gatorade que le van a tirar encima al técnico. Jodiendo. Sí, no, claro. Pero finalmente no es la culpa de la casa de apuestas. No. Culpa, es la culpa del deportista que la caga toda, ¿no? No sé si te acuerdas del día de lo de Suárez con la mordida. Sí. Ya, el partido siguiente, o cuando Suárez porque lo sanciona. Claro. Suárez muerde un rival. Hay o no. Apuesta, claro, Suárez muerde un rival, cuesta tanto, o paga tanto. Claro. Y, sí. Si no lo muerde tanto. Lo que pasa es que, a ver, tú has algo. Pensando mal. En Copa, ¿no? Perú, sí. Si Suárez fue. Claro. Si joda en Copa Perú, ahí yo he visto apuesta de perrito invade cancha. Claro. Te lo juro.
No, y ahora, a ver, y hablando en serio, y Jaco dijo algo que es muy cierto. Debería haber, vaca come grasa. Claro. Hay grasa en la cancha. No, y tú dijiste algo que es muy cierto. A ver, yo lo digo siempre, yo soy imagen de un casino. Y por, y muchas veces dicen, no, este bomb defiende a los casinos porque él es la imagen. Claramente, económicamente, claro, sigue una plata. Pero más allá de eso, culpar a la casa de apuestas es como decir que nadie sea alcohólico y que no, o sea, que no vendan alcohol para que la gente no sea alcohólica. Culpar a la chela, culpar a la chela. Culpar a la chela. O sea, no es culpa de eso, es culpa de eso. No porque existe la casa de apuestas, el consumidor tiene que ser un echa la ley, echa la trampa, dice. Claro, entonces, o sea, depende también de, son casos, insisto, no muy puntuales, saber cuántos jugadores en el mundo hay, claro, y de cuántos casos sabemos. Entonces, pero lo que a mí me extraña más es en esas ligas importantes, España, pero escúchame, no, no, está bien. Pero si me dices acá en Perú, puta, es que equipo que ni le pagan, claro. Claro, de hecho, claro, escúchame, claro, ha empezado la segunda con tres walkovers, bueno, es una vergüenza, ¿no? Pero... no, obviamente que no es entendible. Ha empezado, o sea, la segunda con tres walkovers, es una vergüenza. Ya como, ha comenzado la segunda con tres walkovers. Ya, pero para, pero va, Fenerbahce y Galatasaray también acaba de... No, pero eso es, una, no, pero eso es un caso eso excepcional. Es, claro, claro, el Fenerbahce es una, pidió una la... protesta. Claro, Fenerbahce pidió... Está bien, y se, pero hubo un walkover ahí. O sea, no walkover porque se presentó. No, lo reprobamos, ¿no? No, 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 bueno, no, ya perdieron el partido. No, no juega así. Claro, sí, lo que pasa es que Fenerbahce pidió no jugar. Cuéntale a Jaco porque está con una cara sí, de Fenerbahce. No, 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 estoy escuchando. Justo la de Fenerbahce sí la vi. Que hizo gol Icardi. Sí, sí, hizo gol Icardi. Ah, bien. Y jugaron con Machi Bolos los del otro equipo. Y se fueron de la cancha porque también los habían agredido y porque no le dieron permiso. Hoy, no te burles, Mateo, hoy me dio un memorándum de Katy Sainz y me dijo, ponte a ver fútbol, conchito. No, lo que pasa es que el Fenerbahce había pedido libre porque juega la Conference League y no le quisieron suspender el partido. Y dijo, y va a jugar. Y ha venido con, ya, y la liga también viene con un temita con los árbitros adentro. No, el Fenerbahce dijo, ¿ah, quieres que juegue? ¡Ah, ya me voy a jugar! Ahora, yo te digo, tú sabes, pero con su 15. Sueño, con su 15. Qué curioso que se metió. Qué curioso que justo cuando aparece el VAR, que en teoría es para... para que todo sea más legal, todo se ha vuelto más nebuloso, más. No, no se ha vuelto más. Siempre fue así. Sí, y hoy tiene más tecnología, hoy tiene más investigación, tiene más, claro, acceso a todo. Pasa, pero que el bar le ha quitado la picardía, sí, el fútbol. No, pero sí, ¿sabes qué pasa? El problema no es el bar. Flaco, el problema son estos ineptos. Ah, bueno, el la gente no que lo maneja, sí, seguro. El bar. Flaco, tú que tienes mejor memoria que yo. Acá hubo un tema, me parece que con Cristal, que en un partido que se le cruzan dos torneos, va a Cusco a jugar con menores y lo golean 4-0. Sí. Cienciano, claro, ¿puede ser? Sí, o Real García Las Sombras, si me acuerdo, de eso, sí. Pero presentó Oblitas, creo que era el técnico. Oblitas presentó un equipo y es más. Sí. Terminó el partido, obvio, ¿no? Pero claro, me refiero que presentó todos menores. Oblitas, ah, porque la regla decía... Era 72 horas y la había programado a las 73. Sí, claro. Claro, no, y la regla decía que no... Exacto, que no podía hacer un cambio. No podía cambiar. Ah, ok, ¿quieres que juegue? Va, jugó con todos menores. Claro, lo que pasa es que no los ayudan. Pero el tema, a ver, volviendo a lo que tú dices, el tema del VAR, por ejemplo, el fin de semana, no hay un solo fin de semana en el cual yo no reniego a los árbitros. No, perdón, ya son desastrosos. No hay un solo día que tú no reniegues, punto. Como no había que podía jugar solo con dos sub-20, claro, o con tres. Ah, claro, podía sumar minutos. Para sumar minutos. Claro, era claro, era que tú tenías que sumar una cierta cantidad de minutos. Claro, y decían, claro, no, Cristal no había sumado un solo minuto, llegó un partido, puso todos y sumó todos. Todos, claro, los minutos, exacto, necesarios. ¿Qué fue, Oblitas? ¿2007? Oblitas, sí, Oblitas. Sacrificó el partido. 2007, creo que sí. El año siguiente ya dijeron, oh, solamente dos. Son por minuto, por partido. Y yo decía, no, te decía lo del VAR, porque, por ejemplo, en el partido de Alianza, nosotros lo comentábamos y ya queda como una anécdota porque Alianza volvió 4-0. Pero, por ejemplo, hay un penal grande como una casa que le hacen a Aldair Fuentes que, sí, por ahí no es penal, pero por lo menos el VAR la tiene que revisar. Claro. Ahora, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Y a mí lo que... Yo reniego con esta señora, la encargada de la CONAR, que ya se me fue el nombre, que debería renunciar hace como un mes por lo menos. Retuerto, la señorita Retuerto. Retuerto. Sí, tú, mira. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre? Encima, ¿no? ¿Qué nombre para un árbitro? Qué lindo poema eso. Y ahí, claro, y está... hay una chica... No, y en el bar viene programando una señorita... Y no tengo el nombre, no me acuerdo el nombre que ahora. No sea. Que recoja, no. Retuerta. No, que la viene programando. Mira la programación que le hacen. Ella dirigió el Cristal Grau. ¿Ya? En el Cristal Grau, ¿te acuerdas el penal de González, sí, Arroda? Sí, que casi le quiebra la pierna. Que ni siquiera lo llamó al árbitro para que la revise. O sea, no te digo que ella sancione, tiene que llamar al árbitro. Oye, escucha, venga a revisarla. He visto esto. Un desastre, no hizo nada. A la semana siguiente la premian y le dan el partido de la U. Que ahí sí lo llama Ordóñez, porque claramente Ordóñez dirige tan mal, hermano, que lo tiene que llamar para que dirija el bar, le dirige los partidos, Ordóñez. Así dirijo yo. Y el fin de semana la vuelven a premiar a la señorita y le dan el partido de Alianza. Yo digo premiar, porque claramente los árbitros siempre quieren dirigir los partidos. Pero le dan, para que la gente entienda, le dan el tema encargado del bar. En el bar.
Y en el VAR vuelve a pasar. Debería derrotar también. Claro. Claro. Y la vuelven a premiar dándole un partido importante. Y en el VAR, en Alianza, hermano, le hacen un penal grande como una casa Fuentes. Y no la llama a la retro para que lo revisa. Luego hay un penal en contra de Cortés. Ahora, no sé si, flaco, no sé si en el VAR también los árbitros tienen que rotar de tal manera en la que no dirijan al mismo equipo una más dos fechas seguidas. No, no, sí, está pero bien, podría pero dirigirte, podría dirigir a Grau, o sea, claro, o a Manucci Grau. Lo que voy es eso, de repente no hay esa regla, porque para los árbitros principales sí hay. Sí, claro. Entonces, para, de repente que el árbitro no siga, no, escúchame, puede rotar, de hecho haya dirigido a Cristal o a la U y Alianza. El tema es que la están premiando, le dándole los partidos a los equipos grandes. Sin un rendimiento correcto como para justificar el para ponerle escúchame, siempre polémica, no sé, yo creo que vuelve siempre polémica. Yo creo que ya es una vergüenza antes, pero es tan difícil o nos jode el ego o nos cae el orgullo imitar. O sea, no podemos imitar lo que hacen, por ejemplo, en otras ligas, que se hace medianamente bien. Sería yo, bueno. Yo me imagino sería que ustedes bueno. han visto ayer el partido de Manchester-Liverpool, por ejemplo. Sí, sí. Yo he visto ayer el partido. No podemos imitar ese manejo del VAR. O sea, no se puede imitar eso que acabas de decir claro. tú, de dejar que termine el gol y después... Pero no creo, que, no creo que sea que no se puede imitar, creo que... No da. No les da. Escúchame, es en el partido. Eso es pero escúchame, pero escúchame. Ahora yo me voy a poner del otro lado. Ya. Y es verdad. Hablamos de los árbitros. El flaco tiene su punto, que es un desastre. Por ahí hay partidos que le salen bien, o partidos no. Pero también los futbolistas, que son las figuras dentro del partido, son también parte de. Sí, claro. Porque no colaboran. A eso es lo que colabora. Consiguiendo lo que dice Jaco, sí, sí. que sí. Tú ves esos partidos, lo disfrutas y ves mucho más fútbol que jugadas cortadas. ¿Por qué? Porque hay que decir que en la Premier no se puede reclamar. Al jugador que reclama le sacan amarilla. Pero desde esta temporada. Desde esta temporada. Claro. No, igual están más, ellos están más pendientes. A ver, si están más pendientes de jugar. Imitar. Ahí está, sí, eso sí. O sea, no, pero igual, están más pendientes de jugar. Estamos hablando de que la Premier igual tiene un tema de que hace 8.000 años se juntaron entre los equipos y dijeron queremos hacer esto un producto espectáculo y hacerlo el más millonario del mundo y desde hace 20 años que existe la Premier. Insisto, Mateo, ellos... no podemos imitar. Escúchame, o sea, no pueden juntarse la estadística? Todos los equipos y decir, oye, ¿viste la estadística? Que nuestro fútbol pero, se está yendo a la mierda. Miro la estadística. Que imitemos el sistema de salud de Finlandia, veía, o sea, estamos tan alejados de eso sí, que sí, no, sí, no llegas a poder imitar. ¿Llegaron a ver la estadística de visualizaciones? De Finlandia, me cagaste, loco. Yo me atiendo ahí, mi seguro es ahí, ¿tú no? La estadística, no, salud, la estadística de no puede comprar un pase de por eso la estadística de visualizaciones de la Premier tiene más vistas, es la primera del mundo y tiene sí, más claro. vistas que las otras cuatro juntas. Sí, claro. O sea, a ese nivel es una maravilla. No, por ejemplo, hemos derecho hablado de televisión, ahora, escúchame, para que todos puedan ganar su platita y todo el tema, putazo, es 5 o 6 veces más que la Liga Española, que la Bundes, que cualquier otra y eso permite hasta que los equipos que recién ascienden también tengan un presupuesto interesante para poder competir y que no sean equipos de hecho, el cuando se dio tenía el quinto presupuesto más caro del mundo. Ahora, escúchame, también sería bueno preguntar, saber si es que todos los árbitros tienen el curso VAR. Es que están capacitados, eso dices tú. Pero está bien, pero bueno, Solari, solamente cuestionar eso ya es una terrible la CONAR se ha encargado, no sé si lo hace bien, pero de repente no todos y por eso a esta señorita la programan más seguido porque no todos tienen el curso VAR. Traer un árbitro aquí sería muy polémico. Ha venido árbitro. Hay que traer, sí. Hay que invitar. No, pero yo he conversado con un par de árbitros y son conscientes del mira, ¿cómo puede ser? Tú hablas del proceso VAR. Ok, algunos pueden no entenderlo. ¿Cómo puede ser posible que Alejandro Villanueva no llame a Mike Palomino por la mano dentro del área del partido de la U? O sea, ¿en qué cabeza cabe que no es penal, uno? O sea, claro. y claramente y por último, si lo dudas, el claro. árbitro es el que tiene que definir. Y, claro. y de arriba pero tiene, o sea, pero es verdad. O sea, muy aparte que te llame el VAR y que haga así, que va a ver y todo. El que decide es el árbitro. No, para él no es penal. Pero no, si el árbitro, hermano, pero si el árbitro terminó el primer tiempo y fue el primero en salir, bro. Ojo, pero espera. O sea, imagínate, mano en el área. El VAR lo puede llamar al árbitro y decirle, oye, vi mano, y el árbitro puede decir. Yo no así vi, es, me cago. Tal cual. No voy a revisarla. Ya, pero te explico. En ese proceso de VAR en el cual el árbitro asistente el de VAR lo llama, el árbitro por protocolo tiene que hacer esto sí. para que la gente sepa en el estadio que, claro. que él que es el que está avisando. Tomando la decisión. Palomino, hermano, agarró el primer tiempo, terminó el partido. Sí, dijo, vamos todos, terminó el primer tiempo, vamos, salga rápido. Claro, Candela que había metido la mano se estaba bañando ni bien terminó el partido. Claro, el primer tiempo. No asumen. ¿Cómo no pueden revisar la agresión de Celi? Y mira lo influyentes que son. Porque hay una agresión de Celi que es quien termina metiendo el gol, ¿no? O sea, pero ¿cómo no vas a revisar el puñete de Celi a Canela? Yo lo digo siempre, Calcaterra tiene licencia para pegar en el torneo peruano. Hay jugadores en el torneo peruano que tienen licencia para pegar.
Calcaterra, Calcaterra, en su momento Cazulo. Calcaterra es uno de los futbolistas que las veces que yo lo he visto jugar tanto en Cristal. Juega muy bien, ¿ah? ¿Eh? Juega muy bien, pero es muy vivo y muy pendejo a la hora de fabricar fouls. Sí, sabe pegar. Y sabe cómo pega. Claro. Hemos estado hablando de, justo ayer estuvimos hablando de él. Ojo, de la, ese, de la, también es un, de la facilidad. No, no, no. Sí, claro. Justo que estábamos hablando de la habilidad que tiene Calcaterra para el primer control. No, que tiene un control extraordinario. Muy bien, Calcaterra. Y que es un pendejo para dejarla. Sí. El chino Contreras me decía, claro, era horrible marcarlo porque tú lo ibas a chocar y más allá de que te giraba para un lado, a la hora que lo ibas a... ¡clac! Te la deja. Hasta sí, usaron no, la palabra que medio mala leche porque... No, no, no. Te la deja a veces y te la deja pendejo. Claro. Pero esa mancha sería esa experiencia y también sus amarillas siempre son naranjas. Muy aparte, las amarillas de Calcaterra siempre son naranjas. Pero muy aparte que sean habilidad, porque es verdad, es una habilidad, pero los árbitros también no sean tan cojudos porque saben quién es él. Porque saben quién, claro, quién, saben quién es él. O sea, es como, no es como, yo digo, hay jugadores que se entienden lo que voy a decir, ¿no? Se ganan amarillas huevonas. Él se gana las amarillas bien ganaditas. O sea, es como, claro, no claro, hay discusión alguna María, de sus claro, amarillas, ¿no? O sea, es más, hasta piensa si son, ¿no?, roja. Pero yo digo, ¿cómo el árbitro no puede ir a revisar la jugada de Celi? O sea, ¿cómo el del VAR no lo va a llamar a revisar la jugada? Entonces claro, uno dice, escúchame, son incapaces, pues. O sea, se puede enojar, pero eso es incapacidad. O me están choreando. O, claro, o es como... O no, claramente me están choreando, ¿no? Yo prefiero, te pensar, juro que prefiero no, pensar obvio, que es incapaz. Claro. Prefiero eso. Claro, es eso es a lo que yo me refiero. Ya, no, es que eso, eso es lo que, ya, eso es lo que yo pienso. Tengo muchos amigos, pero a este... Obviamente, tengo muchos amigos demás que creen firmemente que Alianza ha pasado por un tema de tamaño de partidos años. Y yo, por temas de... el gol en offside de barco, los penales que no les cobran, toda la situación. Yo firmemente, siendo crema, para mí no, para mí son malos con todos los equipos, con todos los partidos, son incapaces. Eso es lo curioso, que no solamente se equivocan con uno, se equivocan con todos. Pero yo lo que no entiendo es cómo nosotros podemos tener, por ejemplo, yo lo que no entiendo, Flaco, y es por eso que, por más de que uno quiera ser bien intencionado en lo que piensa, es jodido ser bien intencionado cuando los cinco que estamos acá sentados estamos viendo la televisión y todos vemos que hay un puñete. ¿Cómo el huevón que está parado en la cancha no ve la misma pantalla o la pantalla es más chiquita? Claro. La imagen es borrosa, no está bien enfocado. O sea, no entiendo cómo nosotros todos, que tampoco es que nosotros somos... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que la verdad, aunque no creas, la camiseta pesa mucho. La camiseta pesa no, mucho. No, ojo, se cagan de miedo. Sí, Flaco, no jodas. Escúchame. Se cagan de miedo, entonces jodas. Sí, también, sí, se cagan de miedo. Sí, ya, sí, claro. No, pero pero se equivocan. A ver, Alianza todos no le señalaron un penal. Y es más fácil señalar un penal a Alianza que a Manucci, claramente. Yo siempre lo digo. Alianza, Cristal y la U históricamente han sido beneficiados. No se puede quejar ninguno. En mayor o menor medida, un año el otro más que el otro. Pero siempre han sido beneficiados porque siempre la camiseta pesa y al chico eso siempre lo termina acá. Y como yo te digo, y a veces no te cagan jugadas muy polémicas, pero ¿sabes cuáles? Y las que más le revienta al futbolista. Las chiquitas. Las chiquititas, claro, esas que son así como que no sabes si falta pa en mitad de cancha, que el equipo, cuando estás jugando un equipo chico, dice, esas que se acumulan 15 chiquitas que sacan de partido, escúchame, que revientan la cabeza. ¿Sabes, claro, sabes por qué te digo eso? Porque bueno, tuve la oportunidad de jugar en equipo grande, pero cuando juegas un equipo de medio nivel, oye, tú lo ves y dices, puta, yo estaba en el otro lado. Claro, claro. Claro. Y te llegas a me cobraban. Claro. Y ahora no me lo cobran a mí. O sea, estando en un equipo. Claro. Bueno, ahora. Ahorita Bustos en Copa le, o sea, salió a decirlo después en una entrevista, creo que con no sé si con Michael o con quién, diciendo: yo tengo clarísimo que en Copa no nos van a cobrar todas las cojudeces que cobran acá. Y se recontra dicho a los chicos porque van a estar esperando que les cobren todas las cojudeces que además cobran. Además, estamos en el torneo acostumbrados local a que cobren cojudeces. Exacto. O sea, yo siempre soy. Llegas acostumbrado. Mira, por ejemplo, a mí el árbitro que más me gusta, y mira que árbitro mala, Pablo, Bruno Pérez. Bruno Pérez. ¿Por qué? Porque Bruno Pérez es un árbitro. No, a mí Bruno Pérez me gusta. Bruno, Bruno. Y Alarcón, porque son árbitros que dejan jugar, hermano. Acá parece que hay momentos en los que parece que estamos jugando básquet. Porque el mínimo contacto falta, Ese es la cuestión. Y cortan. Entonces, esos árbitros que dejan jugar a mí me agradan. Pero a veces se equivocan, ¿no? Bruno Pérez se equivocó feo el fin de semana. Les puede pasar. Bueno, hay un comentario acá de Miguel Blas que dice, bueno, igual mientras tengamos un presidente como el que tenemos... Es que es la verdad, o sea, está todo sospechado. Porque ¿cómo no vas a sospechar de un presidente que tiene un equipo de segunda división? O sea, es verdad, o sea, ¿cómo no vas a sospechar al presidente de la federación? A Iaco le ofrecieron 10K por sacarse una roja, se lo tomó tan en serio que dejó de jugar. Cuando jugaba en Muni me ofrecía 10K y con lo que ganábamos... Epa, mira, están las cuotas del Matri, ¿eh? Ray Ramán dice, 1.80 paga si el flaco sale acompañado del Matri, no, 1.20 paga eso, 2.50 paga si sale solo. Y hablando de eso, mi querido Mateo, vamos a la mención de Palms Bet.
Ajá. Encuentra tu lugar bajo la palmera y vamos a hablar del combo bonus. ¿En qué consiste el combo bonus? El combo bonus premia a los jugadores por realizar apuestas múltiples en partidos de fútbol. O sea, solo combinadas, en partidos de fútbol, las famosas combinadas. Exactamente. ¿Cómo los premia? El combo bonus se da un porcentaje de ganancia adicional. O sea que a mayor número de jugadas seleccionadas, mayor es el porcentaje adicional que puedes ganar, que es hasta de 500% adicional. ¡Qué locura! O sea, yo no sé cuántas combinadas hay que hacer para meter un 500% adicional, ¿no? Claro. Pero digamos que tu combinada de 2, 3 jugadas, pues es de, no sé, combina 2.80 para tu cuota, o 3.20 ya. Te dan un bonus aparte. Ahora, si tú combinas, no sé, 10 partidos, 15 jugadas, claro, podrías llegar hasta 500% extra a tu pago. Una vez, creo que, hablando de las combinadas, creo que el Chino Miyashiro hizo una combinada para no me acuerdo qué mundial, sí, claro, y se ganó como 125 palos. Tú sabes que a mí una vez, no voy a decir cuál, ¿no? Pero Es solo válido para fútbol, solamente puedes hacer apuestas para fútbol, es obviamente previo al partido. Las apuestas se hacen nada. Tienen que ser mínimo 2 selecciones, obviamente, para que sea combinada, tiene que ser más de una. Claro. Y a más jugadas múltiples, mayor ganancia extra. Y como dije hace un ratito, puedes ganar hasta 500% extra, así que empecemos a jugar. Buena. Está bonito esa combinada. Buena. Podríamos hacer una combinada linda. Una combinada linda ahora para la Copa Libertadores. Yo voy a decir, ¿no?, algo de PulseBet. La próxima semana ya me puse de acuerdo con el hombre por lo que ganamos aquí. Bueno, yo gané en la jugada que hacíamos en el grupo. Fuimos el Fenerbahce, creo que se pasó. La próxima semana traemos maquis para toda la producción. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y hablando de apuestas, solamente me dijeron la producción, nosotros vamos a tener que seguir. Ah, bueno. Yo una vez me quedé por una, boda. Hablando en esa larga, de 14. Blanquita, me quedé por una. Un paralita, por favor, que toque, me pica el diente. Sí, sí, sí. Una hamburguesita. Hamburguesita con ají, papi. Ajicito con su hamburguesita. Acepto pancito. Bueno, y queridos amigos de Alianza, pasamos al compadre. Viene la modelo. A la U. ¿Qué se viene para la U en la Copa Libertadores? Hablando de la U, entonces, antes de que entremos a Libertadores, precisamente como me parece que acá el señor Solari, que trae las alitas, el ceviche y todas las cosas, porque ahí se pone mi compadre un crack. Está poniendo además otras entradas, porque ya puso 2 para el partido Alianza la vez pasada, por si acaso, y se vienen hoy otras entradas más para el Boys U. Hay que definir cómo ganan 2 entradas. Oh, bueno, una doble mejor. Una doble. La gente estaba soltando sus cuotas de apuestas. Yo diría que en comentarios para que el hincha hable, así como dijeron las que paga 1.80 que el flaco sale acompañado de Matri, que paga 2.50 que sale solo y paga 15 que me invita, hijo de puta. Mande sus cuotas de las diferentes apuestas que pueden seguir de cualquier pichulada, y la que más nos saca de risa ahí se lleva su entrada doble para el bolso de Nacional. Que manden su apuesta creativa, lo que sea. La que más Solari va a regalar entradas. Solari no, el Boys. El Boys. No, escucha. A ver. Solari regala entrada para el Boys U. Ay, ay, ay. Eso quiero. Madre. Eso quiero. Entrada doble para el Boys U. Yo voy a regalar 2 Fast Pass, amigos. 2 Fast Pass para quien vaya a Disney para la mejor apuesta que tenga. Yo voy a poner eso. Yo sí puedo poner eso ahí. No me hace volar. Te vas a Disney y te regalo tu papá. Escúchame, ya hoy está viajando. Ya comenzó a escribir. Ya, ya está viajando la U para Barranquilla, ¿no? Sí. En la mañana se encontraron en el aeropuerto de la U de Alianza. Sí. Ayer me lo dijeron, lindo. La verdad, el uniforme, la forma de viajar de la U, pero es espectacular. La U acá es espectacular. Por ejemplo, ahí están imitando las cosas de afuera bonitas. Un abrazo para mi hermano Manuel Barreto, que parte de. A Pérez Guedes. ¿Qué camisita adentro? Pues no, porque ahí sí la. Justo ayer hablando también con los amigos me preguntaron: oye, Yaco, ¿qué talla de camisa es el flaco Oranda? Y yo le dije: yo lo que creo que se las manda a hacer, porque tú te mandas a hacer el vestuario, ¿no, amigo? Sí, sí. Tienes un sastre especial para ti. Barbans. Ya tiene el chorro. Claro, porque esa camisa. Yepeto. Yo pensaba. ¿Te das cuenta? Después, porque te quiero pegar, te das cuenta. ¡Ay, flaco! Disculpa, mira que estoy en Ronaldo. Toma. Escúchame. Hablando de la U, ya llegó a Barranquilla. Juega contra Junior. Junior perdió el fin de semana. Contra América de Cali. Pero puso suplentes. Sí. Perdió feo. Guardó bastante futbolista para este partido. Pero metió 3 en un tiempo a Botafogo en Brasil. Sí, es un equipo que juega. Es un equipo que en 30 minutos te liquida.
y luego como que se va del partido y se relaja. Tiene a Carlos Vaca, a Charlie Cao, que es como su... Pero... ¡Qué rica chapa! Pero escúchame, pero ya Vaca no es el Vaca, Vaca ya. No, 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 ahora que es correcto. Pero sí. Vaca flaca, ¿eh? No, ahora ya... No, no, pero es bueno, es bueno. Bueno. No, es bueno, sí, la calidad nunca se va a perder. O sea... delantero. Obviamente, Sarabia va de central. Sí, va de central. Porque no, por izquierda. No puede. Está suspendido ya. ¿Alguna información de si Sarabia se sintió o le pasó algo para que no esté ni en lista en el partido de fin de semana? Sí, está sentido. Tiene una. Pero no va a jugar Sarabia, yo creo que sí. Sarabia. Ah, ¿del fin de semana? Sí. Ah, no, no, no. Pero de repente lo han guardado para que llegue entero a este partido. Pero tiene un partido en el año, ¿no? Que Sarabia, el partido con. Copa, Suyana. Partido con, contra no, Liga. Con Liga, este. Boviana. Jugó bien, pero. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy amigo Marquito, le mando un gran abrazo a Sarabia. Le mandé onda antes del partido, hermano, lo vas a romper, confianza, todo. Y me dijo, bien, hermano, voy a romper. No salió en lista. Sí lo noté nervioso al inicio, naturalmente, porque no tiene jugador ningún partido en año. Se fue ganando en el tiempo el partido, la confianza. Pero yo le hubiese dado más confianza que juega ahora contra Suyana. Pero lo que pasa es que la continuidad también es jodida. Y justo hablamos de lo de Pinto, es lo mismo. No, y sobre todo para un... Bueno, en este caso para el arquero es difícil, pero para un central no tener minutos... Yo creo que pasa por el tema de asegurarlo, porque si se lesiona y yo solamente que le quedaría a Bolívar, que podría jugar como stopper izquierdo. Pero yo creería que va por ahí, ¿no? No tiene cambio ya. Yo hubiese jugado con Sarabia en vez de Riveros, darle descanso un poquito a Riveros. Pero de repente, ¿sabes qué pasa? De último, Di Benedetto. Mateo, que no puede pero jugar de Copa, repente. Y eso, pues, tú no, te mira, esto si, se lo si podríamos. Di Benedetto no puede jugar Copa. Claro. Y lo estás poniendo Sarabia ahí. El suplente de Sarabia en ese puesto, por eso también está viajando Bolívar, es el stopper por izquierda. Vamos a suponer que se lesiona Sarabia. El stopper va a ser Bolívar. ¿Qué pasa si en partido pasa algo? No tienes que poner. Claro. No, Mateo, y esto, mira, esto se lo podríamos preguntar al Conejo también. Hay jugadores que físicamente responden mejor que otros, ¿no? Claro, de repente, bueno. Rivero es un jugador que en el año, pues, y de verdad que yo me pongo a pensar, bueno, Andy, no me acuerdo de haber visto que se haya lesionado en, ¿me entiendes? Tiene, parece, una musculación que no hace que se lesione nunca, y de repente Sarabia no tanto, y como dices tú, lo aguantamos un ratito, y de ahí lo lanzamos al ruedo en Copa, ¿no? Lo que sí parece que va a ser en Copa. Un jugador en Copa y no necesariamente en el torneo local también. Sí, ¿no? Sí, ese manejar el grupo, pues. Ese manejar el grupo, tener la comunicación y saber cómo está. ¿Se acuerdan que mira lo que pasó con el Tunche? Que nosotros hablábamos que era como que el suplente perfecto que entre y juega. Mira, fue titular. ¿Y ahora cómo lo sacas? ¿Y ahora cómo lo sacas? Porque hay que decir que. A ver. Pero coincidíamos en que era un jugador de esos que cuando entran marcan una diferencia, ¿no? Pero ahora mira, fue titular, hizo los dos goles y el tipo se nota que es un bendecido del gol porque cabecea con la oreja, ¿no? Y la mete, sí, y de la otra se tira. O sea, cuando estás derecho, estás derecho. Aparte que es un tipo que la busca y la busca y la busca y la busca. Es uno de los delanteros que cualquier central no quisiera marcar. Le jala los pelos, que es peso, porque ahora, va y va, ¿no? Para este partido la U podría poner Murrugar Ureña, se habla de que podría jugar con doble volante central, que yo creo que sería lo adecuado, considerando que juega de visita. No creo que estaba ahí, pero sí, a mí me encantaría esa. Y ojo que ahora está la duda, pues, porque Valera ya puede jugar. ¿Y quién juega? El Tunche, Valera, Flores. ¿Cómo hace? Pues yo digo, ok. No sé, pero qué chévere tener ese problema, ¿no? Claro, sí, mejor. Está bueno, mejor tener ese problema que decirlo a quién carajo pongo. Claro, por ejemplo, la diferencia de Alianza no sabe quién poner en el 9, ¿no? Una pena también. Vamos a hablar hoy, date. ¿Está en la pauta Alianza en la Copa también o no? Sí, claro. Sí, pero hablamos. ¿Puedo leer algunos comentarios o no? Sí, sí, dale. Leamos, porque son los participantes por la entrada doble para el Boys U de este fin de semana, muchachos. Gracias, Solari. La creatividad de las apuestas. Sí, una de la creatividad, sin decirlo de las apuestas, dice: esa Alita tiene más carne que el dedo del flaco. Paga unos peines. Bueno, yo no voy a leer eso. Paga 1.20 que la tía Mateo va a hacer otro tentado. Dice. Muy alta tu cuota. Muy alta, muy alta. Paga 1.20 que Roderick lo reemplaza a Solari la otra semana. Llévatela, 101 que Mateo me regale el Fastpass de Disney y 20 que Jaco te lo regala. Términos y condiciones indican que no se debe responsable el tiempo de poner que esté en el premio. Muy bien. Hay una buena también. Mira, por ahí. Hay una de 1.4 que Jaco contará otra anécdota como futbolista, lo Oliver de Supercampeones. Dice.
Paga 1.01. No, perdón. Paga 100, que el flaco lo para de cabeza a Rebocio. Y paga, y paga 1.05, que es al revés. Ahí está, 110. La gente que la por mi madre, güey. Ay, ay, la gente chévere. No, pero decía, o sea, más allá de la broma, ahora tiene que decir. Y ahora algo que pasó el fin de semana, que yo a veces entiendo que muchas veces el jugador es solidario, ¿ya? Pero yo le reclamaba a Valera el fin de semana que él hubiera pateado el penal, porque el penal, a ver, le encargaba el penal de Valera. Se lo da a Celi. Y se lo da a Celi, porque quizás no se tenga tanta confianza y Celi sí, bueno, se le agarró la pelota y no se le va a dar. Pero más allá de eso, yo digo, siendo yo Valera, yo me pongo del otro lado, ¿no? A mitad de semana hay que jugar con Junior de Barranquilla. Mi suplente viene a hacer 2 goles. Está endemoniado, porque Rivera está endemoniado. Sí. 3 goles, ¿no? Claro, 3 en total. Dices... Claro, tengo que ganar confianza. Claro, ¿no? Tengo que patear el penal yo para que el técnico por lo menos la piense. Mira, Dorregaray está lleno de confianza, no juega nunca para patear todos los penales. El 9 tiene que ser un poquito egoísta, ¿no? Claro, a veces sí, dices un poquito egoísta. Pero ahora Dorregaray es el más resistido. ¿Ah? Dorregaray ahorita ha pasado a ser el cuarto delantero para mí. Pero lo que yo es, yo le reclamaba un poquito de ese egoísmo, pensando que ahora la U juega con Junior. Y yo te digo, ¿a quién pones peso? O sea, tienes que poner a Valera, entre Flores, Valera y el Tunche tienen que salir 2 a la cancha. Uno de ellos, Flores, el Tunche. Yo... No, yo haría Valera Tunche. Valera, Flores y al Tunche lo puedes sacar. No, o sea, de los tres. Yo sacaría al Tunche. No, él saca al Tunche. Yo regresaría al Tunche como mi cambio de resolución. ¿Cómo sacas a un jugador pero que no tiene goles? A ver, pero lo que tienes que ver tienes primero, que ¿qué es la intención de la U? Claro. ¿Salir? ¿A buscar el partido? No, no. ¿Va a esperarlo? Además, este flaco, es no estamos sacando al Tunche. ¿Y de contra quién te No estamos sacando al Tunche para poner a un improvisado? Valera es un delantero que... Para mí, o sea, no entra Yaco Askenazi. Es un muy buen delantero. Claro. Dejen de joder. Es un muy buen delantero. Es un delantero que también pelea todo. Por favor. Puta. No, está bien. No. O sea, como digo, no estás cambiando gato por liebre. Bueno, es una postura que tengo. El 9 que pelea todo, no, el 9 está para hacer goles. Mira que Waterman se pelea con todos, hermano, y las últimas 2 que la tiró va afuera. Entonces, el 9 está para hacer goles. Pero tú sabes que no estoy molesto con Waterman. O sea, yo te digo la verdad, me da cólera porque pudimos haber ganado el partido contra el último campeón. Pero ese, tampoco estoy molesto. La tuvo. Sí, la tuvo y la cagó. Es parte del juego, pero. Pero, cuñado, tener un delantero, pero cuando tú tienes un delantero que ves, que va a todas, que lucha, que gana varias, que se está agarrando con un central como Felipe Melo, no sé qué están riendo eso. Para 1.6 que Jesús Zamora tiene más argumentos futbolísticos que Yaco. No, Yaco. No, tenemos que definir quién gana, pe. Escúchame, paga 2.5 que la próxima semana sí vas a haber visto fútbol, ¿no? Ya, con mentira, causa. Oye, paga por 3 que Dorregaray no la clava ni en su casa, dice. No. ¿Pero tú crees que puede salir con el mismo sistema? Muy aparte del que dices tú, que también es válido, dos medios centros. No, o sea, va a cambiar el... Busto va a cambiar. No, los 3 del medio, pero va a cambiar simplemente el vértice, la forma. Balance, claro. O sea, va a ser 2 volantes centrales y va a soltar a uno, Concha, que puede ser Concha. Vamos a ver, porque igual Concha está... O Perejede, ¿no? O Perejede, porque Concha está entre algodones. Sí, o sea, tiene un tema de una lumbar. Escúchame, sí, jodido. El Tunche hizo los goles, todo, hermano, para la U le cambió la cara a Concha. Sí, sí. Entró Jairo Concha y entró muy bien, ¿ah? Bueno, el segundo gol del Tunche es el atrevimiento de Jairo de mandar ese pase que... Y qué bien por él, porque la verdad es un buen... Jairo es un buen... A mí, que se entienda bien lo que voy a decir. Jairo Concha es un buen jugador, ¿ya? ¡Yaco! Bien arreglado. Bien arreglado. No, tranquilo. Pago 20 que Yaco regresa. Está alta tu apuesta, causa. No, digo, es un buen futbolista, pero a veces necesitas como que decirle... Créetela. O sea, en la jerga futbolística. ¿A quién, brother? A Jairo Concha. Claro, créetela. Termina de creértela. En el último partido le preguntan a Jairo. Me parece que en ese o en el de LDU vi una parte de la rueda de prensa y le dicen a Jairo una situación así. Y él dice, ¿te parece? O sea. No, es como. No, pero es ¿sabes, ¿sabes que lo que fuera, pasa? Que con Jairo y lo que le pasaba en Alianza, siempre le traían a un futbolista más en su puesto. Y al último él terminaba jugando. Y como dice Flaco, así te doy la razón, Flaquito, juega muy bien. Juega bien. Pero él tiene que... Pues, acá, o sea, ¿sabes qué? Yo voy a mandar acá. Yo le voy a decir que creo que le falta a Jairo Concha. Yo creo que a Jairo Concha le falta mejorar biotipo. No, pero eso le falta a muchos jugadores de fútbol peruano. Bueno, pero... Pues Piero Quispe era una piltrafa. Sí, pero es una piltrafa un poquito más apretada. No sé si me entiendes, apretadito. Yo siento que Jairo es un poquito más laxo. Y eso puede ser su genética. Y de repente lo que él tiene que chambear es...
tratar de apretarse, de hacer una dieta. Yo creo que Jairo, gimnasio. Pero está un equipo grande. Tengo un equipo grande como la U, bueno, en Alianza y en Cristal. Justo hablábamos con unos amigos también de ese tema, ¿no? Grimaldo. O sea, también aparece en los momentos que tengan que aparecer, pero no es el Grimaldo que... Porque muchos dicen que ya que se vaya a jugar al extranjero. Pero todavía le falta. Le falta. Jairo, mira, está jugando bien el extranjero, Reina. Que no está jugando bien. Lo que pasa es que es un esconchudo. Que no se me interprete lo que va a decir, pero le mando un gran abrazo a Jairo. Ojalá que la rompa todo con la U. Creo que... Pues, escucha, él... ¿por qué siempre hay una chupada de por medio antes de hacer una crítica? O sea, Marquitos Arabia, estuve contigo, te quiero, besitos. Estoy entero nervioso. Jairo, te quiero también. No es crítica, yo chupo pinga así nomás, feliz. ¿Tú no te has deconstruido? Deconstruido. No, me cambies de tema. Yo chupo una pinga sin ningún problema. Gracias, muy amable. Ahí pasa por café. O sea, no hace falta tirar flores antes de decir algo. No, yo chupo pinga, no pasa nada, hermano. Ahora sí, diríjase a Jairo Concha. No, que creo que Jairo... Saludos para Jairo. Quizá... Que lo quiero mucho. Todo el historial con el bien, mi rey. Yo lo siento apurado. Yo lo siento con ganas de querer demostrar, de que le salga su gol. Porque tiene poco tiempo, ¿ves? ¿Ah? Porque le traen a Canchita, porque le traen a Pérez. Claro, pero es como... Vengo de allá. La gente sabe que soy hincha de la U. Quiero... De el hincha de la U le marcó la cancha. El hincha de la, en la noche de la presentación. Como ansioso, ansioso. Arriba de revoluciones. Ansioso. Pues es una presión, es normal. Escúchame, es una presión. ¿Y sabes por qué? Normal, ¿no? Y la presión fue desde el día uno. Porque el día de la presentación, el hincha de la U. Es un mejor partido. El día, pero ese día el hincha de la U le marcó la cancha. Porque no fue ovacionado. Le empezaron a gritar, esta es la U. Esta es la U, el mejor de los equipos, esta es la U. Y le pasó lo mismo a Canchita también. Que es el hincha, escúchame, te queremos, bienvenido acá, pero aguanta. Pero ojo. Acá tienes que demostrar. Lo que pasa es que en el caso de Canchita fue porque él habló muy bien de Cristal. Sí. Y él pensaba, no sé, de repente el dirigente, una llamada, él pensaba que iba a ir a Cristal. A Cristal. Sí. Pero bueno, es una pena por Canchita, porque encima se lesionó. Con la espalda, así decirlo, de no haberla tocado en la final. Vamos, 7.000. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Yo creo que cada vez que se regala o hay comida... No, no digas eso. Es el regreso de Iaco. Yo no voy a decir lo tuyo porque fui una máquina de eso. Yo no te voy a aguantar que le diga que la chupadita. Ahora, ¿ya? Para mañana la prueba de fuego, creo yo, para Alianza juega el miércoles. Alianza juega el miércoles con Cerro Porteño, sí. Creo que lo de mañana para la U es... yo como hincha de la U estoy un poco ansioso con lo poco que se genera en ataque y, por supuesto, tranquilo con lo que se genera en defensa o con lo que defiende claro la U. Mañana es un partido que vas a no perderlo. Vas a defender. Yo creo que es en el aspecto futbolístico en el que más cómodo se siente la U, defender. Claro, entonces no estás yendo a ver, si se te da la chance de ganarlo, vas a esa contra, pero creo que la U no puede ir a jugarlo así. ¿Podemos hacer un paréntesis? Sí. Sí, un ratito antes que se me pase, porque ya habíamos hablado del tema de Alianza Manucci. Me escribió un amigo de Manucci, del club Manucci. Ok. Ya, tú sabes que la gente de prensa nos ve, no es mentira, la gente de periodistas nos ven, por eso hemos podido regalar las entradas de Alianza, ¿no? Y ahora os traemos las entradas de Boys. Si tú, amigo gerente deportivo de un equipo, quieres regalar tus entradas, ya sabes, aquí es. No, escúchame, y me escribió un amigo de Manucci y me dijo, oye, Jorge, una pregunta. Ustedes están enviando a alguien, ustedes como palabra hincha, están enviando a alguien a Trujillo porque me han mandado una solicitud con el nombre tal de que es parte del programa y quería acreditación. A un pendejo. Entonces. O no sea pendejo. Sí, en serio. Entonces yo al toque hablé con. Sus pendejadas en comentarios, pero nomás. otra cosa, César. Podemos contar que ha pedido el público, probablemente, espero que tengan tiempo en la semana, y nos están pidiendo salir dos veces a la semana. Así que vean sus horarios, déjense de cojudeces, porque de repente. No, igual que vamos a tener que salir. El que ha faltado siempre ha sido tú, nosotros. No, yo. Te lo tenía jurado. Dos semanas. Escúchame. Tenemos un mes y se tiró dos días. Para cerrar el tema. ¿Cuántos programas tenemos? Entonces, tengo cuatro programas, faltó dos. Escúchame. Para cerrar el tema, a la gente de otros clubes. Tiene menos asistente que yo en el colegio. Escúchame. Para cerrar el tema, hablamos con la producción, obviamente, confirmamos que el nombre obviamente no pertenece a nadie. Y además es a nadie de nosotros. Y obviamente, nosotros no enviamos a nadie a hacer cobertura para el programa. No. Entonces, decirle. Con suerte, venimos acá. Clubes, espera, pero allá con lo mandamos a Miami para que haga cobertura de Inter Miami. Para que cubra Inter Miami, vos se va a Disney a hacer cobertura. O sea, nosotros queríamos la foto con Messi y vino con la foto con Goofy, el conjunto. ¿Con quién? Con Goofy.
que eres pendejo. Ya ni existe Goofy, coño. Escúchame, a la gente. A la gente de los clubes, por si acaso, los de palabra hincha somos nosotros cinco. Sí. Y la gente de la producción. Sí, Chino el Dama, no enviamos a nadie a ningún estadio. A los de Manucci, no, a los Vallejo, los agarren no, de... no, no los agarran de Giles. Sí, de Giles, de verdad. Primo, disculpa, ya no hagas esa guada. No, y tengo el nombre, pero no lo voy a quemar porque no lo vuelvo a hacer. ¿No? Ya es la segunda que nos enteramos, sí, por si acaso. Paga 1.20 que Mateo explota su velocidad cuando juega. Claro que sí, amigos, claro que sí, ese es mi talento. Paga 1.05 que el flaco la emboca más que Orregaray. No, el tremendo delantero. Tengo mis videos ahí de haciendo goles, tremendo. Ah, ya. Fideo. Habla rápido. Paga 5.20 que regresa Yaco. Paga 10 que Mateo es el conductor. Bueno, pasamos de la U a Alianza Lima. ¿Qué le espera Alianza en Paraguay? Sin Arregui, que sigue sentido, con un Castillo consolidado. Yo ayer decía, y a veces suena medio a gracia, ¿no? Yo a Jesús Castillo, a quien lo conozco y lo aprecio mucho, yo le daría. También se la está chupando, ¿ves? No. Ya me pasó, pero bueno. Simplemente, por favor. ¿Qué parecía? Jesús Castillo. Pero yo no lo voy a criticar, bueno. Yo lo voy a elogiar. Yo a Jesús Castillo le voy a hacer un consejo. Yo le digo a Jesús Castillo que se pinte el pelo de verde y que juegue con chimbunes rojos, weón. Porque claro, como es calladito, no da una entrevista y es perfil bajo, es el mejor jugador de Alianza, hermano. El mejor jugador de Alianza la temporada pasada se está en el tontero de Jesús Castillo. Yo prefiero que sea calladito, pero que muestre el campo. ¿Sabes qué pasa, hermano? ¿Eh? Que después viene el extranjero que vende humo. A veces viene un extranjero que grita, ¡va! Y la gente se emociona porque grita muy bien. Y obviamente, y el otro lo saca porque es el más fácil de sacar, pues. Muy bien. Ahí sí te doy la cara. Porque no reclama, porque no jode, porque asume. Es lo mismo que te dio Jairo Concha. Porque pasó el año pasado también con un futbolista que está ahora, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿Con el flaco está de acuerdo? La verdad que sí. Ya chúpense la presión de ustedes. No, pero escúchame. Es lo que dice de verdad. Claro. Porque acá, el pim, pim. Claro. Levantas la gente. Hasta ahorita no veo al futbolista de Manucci que se fue, que está en Alianza y está en Manucci ahora. ¿Míguez? No, bueno, pero Miguel. ¿Era lo mismo? No, claro, sí. Me parece que juega bien, pero yo te digo, por ejemplo. Arregui no ha hecho absolutamente nada para sacarle el puesto a Castillo. Claramente, si es lesionado, no va a jugar. Pero algunos dicen, ya, cuando vuelve Arregui, Castillo sale. ¿Por qué tiene que salir Castillo? Si Castillo claro. Es el mejor. Ahí te pregunto, ahí les pregunto algo. ¿Eso depende del entrenador? Los dirigentes no pueden decir... Sí, porque, escúchame. Pero te digo, usualmente el entrenador define los equipos. De Alianza, por ejemplo. Sí, claro. Yo fuera presidente de Alianza y termine el año... Uy, la puta madre, habla de futbolista o de presidente también. La concha, déjame explicar, escucha. Si yo soy un dirigente importante de un equipo de fútbol, y mi equipo... El Atlético Chalaco, que te quería comprar. El Atlético Chalaco. Y durante todo el año, el Conejo Rebocio ha sido mi mejor central, ha jugado tranquilo, no se ha hecho expulsar. Y viene el entrenador y me dice, te voy a tener un argentino para poner de central. No es también responsabilidad mía decirle, no papi, si tenemos este bobón, que es el mejor que he tenido el año pasado, tráeme un marcador izquierdo que me falta, ¿no? Por supuesto. ¿Qué carajo? Claro. Eso no es parte del manejo de un lo equipo. Lo que pasa es que ahí la palabra de entrenador pesa y vale mucho, ojo. ¿Eh? Y eso es lo que dice Flaco, es verdad. ¿Qué pasaría si a Jesús Castillo lo sacan y entra el otro? Puta, yo fuera Jesús Castillo, me vuelvo loco. Claro, explota, obvio, claro, porque obvio, es un buen futbolista. Pero a veces pasa al revés. Pero, claro. A veces tu puesto está cubierto y llega un entrenador y te dice, necesito esto. Claro. Chicos, pero falta, paga 20 que. Paga 20 que el flaco vuelve con su ex. No, está bien la y cuota. Paga 1.1 que la olvida el toque. No, pero es verdad, hay jugadores que son sacables. Estaba punteando. Estaba punteando. Hay jugadores y ese también va punteando. Flaco, ¿qué tal? Hay jugadores que son sacables, fáciles de sacar de un equipo, y hay jugadores que son porque fáciles no, no de sacar. No dice nada, no reclamas. No reclamas nada. O sea, en realidad también, ojo. Conejo, por eso te digo que a veces el hablar con prensa también sirve. Por eso te digo, el futbolista tiene que ser inteligente. Sí, claro. No, o sea, no todo es, sí, qué calladito, que prefiero que lo diga en la cancha. No, mano. Pero escúchame, hay gente que no habla. Pero quiero que hable dentro del campo. Que corre, que me meta como lo hace en el Flaco, finalmente un jugador
que no habla, que no sea tan alegórico, que no sea tan efusivo. Puta madre, sí, no. Es responsabilidad también del entrenador darle su lugar. Claro. O sea, lo que yo pasa no te es tengo que poner un soldado como lo, con madre, como lo más puede, inteligente, ¿no?, que hizo Carlos Zambrano. Dijo, yo no voy a mandar mensajitos con la prensa, sino se lo voy a decir, no, cara, pero, a cara. Pero, ojo. Pero Zambrano en la cancha te mata. Pero por eso. Y bueno, y Jesús Castillo también te mata. Lo que pasa es que la diferencia. Pero Zambrano. Pero a eso es lo que iba. A eso es lo que iba. Zambrano tiene un nombre, un respaldo. Para mí, Jesús Castillo es un jugador de selección. A ese nivel, es un jugador que, bueno, está o no corta... Se ahorita en la última. No, 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 ese es el otro, no, no, Jesús Castillo. Que estoy, el que era el cristal. Es el que está en Portugal ahora. Es el que está en Portugal. Oye, hablando de Portugal, el brother, ¿cómo se llama? Yuriel Santis. Jugó más, ¿no? Sí. Jugó más y jugó mejor. Bien. Jugó mejor. Sí. Sí, jugó más atrás, pero. Le falta movilidad. No entiendo. Dame más trago, ¿eh? Porque yo no se entiendo, hermano. ¿Por qué pasa algo? O sea, tampoco las cosas de curso. Se nota, se nota. Ahora sí, ya la paró. Le dio un pase de pecho al otro. Sí, también se nota. Ahora sí. Esos son los periodistas, peón. Puta, es una cagada, hermanito. Bueno, así te venimos a Zaragoza, no te quejes. Así se venimos a Zaragoza. No nacía todavía, flaco. No nacía. Ya, flaco, escúchame. Volvamos a Alianza. Barbar línea de tres de nuevo. Frey, Garcés, Zambrano. Cerro Porteño muy duro. Ramos, ha mejorado Ramos, hay que decir. Así como lo hemos criticado, es que ha mejorado. Más resguardadito también. Sí, claro, porque claro, le pusieron a Guamán un costado, le pusieron a Freites al otro. Freites es otro de los que se habla poco y juega bien. Sí, y está, sí, y está jugando de lateral volante. Zambrano, Zambrano. Puta, ha hecho que esa defensa. Sí, sí, sí. Tenga más envergadura la defensa, ¿no? Garcés juega. Garcés juega muy bien también. Juega, es otro que juega callado, pero calladito se hizo. Años, todo. Solari, ¿cómo se van a reír? Solari, chiste de no me jodas, no fue chiste. Dije seriamente: más envergadura tiene la defensa. ¿Enverga qué? Se fue la mierda. Yo lo que quiero saber es si Alianza tiene chances de ganar en Portugal y en Portugal. Se sale Paraguay. Ese chiste lo hacen en Kinder, hermano. Pero se rieron o no. Todos los atrás se rieron. O sea, ¿tú que ríes tu chiste nomás? Porque son imbéciles. ¿Le puede ganar Alianza a Cerro Porteño Paraguay o lo ves muy complicado? No, le puede ganar. Yo creo que sí. ¿Cerro con qué? Cerro Porteño perdió sobre el final con Colo-Colo en la última jugada del partido. Pero jugó bien, le anularon un gol finito, jugó bien, es un buen partido. Cecilio Domínguez es el líder. El último y único triunfo de Alianza en Copa en los últimos años fue en Paraguay también. Ante Libertad, el año pasado. Sí, ante o sea, podríamos considerar que Paraguay es una placita que... Sí. No, no, pero no, ojo, los equipos paraguayos son bravos. No seas pendejo. Juegan en la olla. ¿Cómo no nos va mal? Rompiste la racha, pero tenía cuatro. Mateo, no seas cagón. No, yo te apoyo con la crema, me hago el cojudo con alguna. No, pero déjame meter una para mi Alianza también. Pero es que te pones solo, pues, hermano, de verdad. Ya, una placita. Ninguna placita para ningún peruano, güey. Sí, no, 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 escúchame, estamos, igual jugar estamos en la polla, estamos avanzando, ¿eh? Porque nadie ¿en le dónde, da dónde, un... en la polla. Ahí. La polla, concha de madre, la polla. Puta, qué antiguo eres, ¿ah? La polla, hostia, tío. Papi, escúchame. De mamá, la polla, ala. Chiquito, mierda, ¿cómo se fue? No, no, chapa tu money, huevón. En lugar de que venga a casa. Claro, si, no, escúchame, se ríe de huevas, no ve fútbol. Que vaya chapa tu money, huevón. Acá te ¿qué pasa, que papi, se sienta, huevo? Que se sienta acá, no, Mateo, en el medio, huevón. Pero él te chapa tu money sin un partido, ¿qué pasa? Pero, claro, pero bueno, no lo digo por ti, lo digo por él. Pero flaco, estamos en la onda de envergadura, la polla. Estamos en el chiste. El chiste cojudo. No, 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 ya, pero decía, en la polla que hemos hecho en el programa, estamos bien. Nadie daba por este ni por empate de Alianza, no, ni por yo sí. Oye, escucha, yo, ¿cuándo yo fue sí la última vez que un equipo peruano sí se fue molesto por empatar con el campeón de la Copa Libertadores? Eso es una historia, o sea, es claro, histórico. Sí, sí, claro, Alianza claro empató con el Fluminense y se fue contento. ¿Quién tiene se fue la molesto de los puntos? ¿Alguien tiene la vaina de los puntos? Yo dije 7, ¿no? Sí, con una letra también. También está en el grupo, pero bueno. Yo dicho que dice la U 7, todo el local, y Alianza 2. Yo dije Alianza 4 y la U 3. Bueno, ya. 7-7, ¿no? Yo dije más que 7. Yo dije más que puntaje, ¿eh? No, no sé. Sí, no, no, pero escúchame, pero bien, o sea, han arrancado bien. Sí. Ahora, hay que decir que seguramente juegue Kevin Serna detrás de Waterman nuevamente. Pero bien, Kevin Serna. Alianza ha encontrado el 11, ¿no? Ha encontrado como el equipo ideal, ahora, por así decirlo. Que este chico de Santis. Ojo, sí, pero el tema es que no tiene mucha movilidad. Entonces, yo creo que jugar en un partido. No, no, en que pero se no. Contragolpeado, pero escúchame, pero igual. Lo pusiste a Barco contra Fluminense y no vas a poner. Pero lo pone a Jorge Barcos. Ah, bueno. Lo pone a Jorge Barcos. Pero eso es lo que, justo lo que queríamos. Sí, claro. Ahora, el nombre pesa. El nombre pesa. Claro. Claro, sí, pero. Claro la que pesa, pero mira el entrenador porque de Fluminense. Lo agarró y lo sacó a Marcelo y al otro. A Felipe Melo. Claro. No entiendo nada de lo que he escrito acá. Claro. Qué fea hueva. Antes de viajar a Dinamarca. ¿Por qué acá me han tachado 6 puntos? 16 puntos.
conejos. Y... No, ya, otro día me lo pasan. No, aquí. Pero ahí está la traducción. Yo lo puse ahí. Después pongo la traducción. ¿Esta es tu traducción? No, pues, en texto lo pongo. Bueno, igual, este... No sé, creo que negocio para los dos equipos peruanos que... Empatar sí, mañana y a la mierda. Sí, empatar, claro. Sí, pero... Arrancar sí, un mundito si es bueno. Si pierdes, por diferencia de uno... La U ya metió un triunfazo. O sea, ya la U está obligando a que los demás le ganen a Liga. Porque claro, tú juegas con tus resultados y juegas con lo claro. Que a la U no le convenía mucho fue la victoria de Junior. Claro. Porque realmente uno no esperaba que sí, Botafogo, un equipo claro, brasileño, caiga de local. De esa manera, claro. No, supuestamente. Y Alianza Botafogo... tampoco le convenía que Colo-Colo gane. Claro. Porque tú juegas con. Eso va de que no, yo juego con mis resultados. No, juegas con los resultados de los demás también. Por supuesto. Y en este caso, Alianza, el empate con Cerro Porteño, Colo-Colo, le venía bárbaro. Pero bueno, terminó ganando Colo-Colo y lo obliga a Alianza ahora a sacar puntos en Chile. Uh-huh. Ahora, yo no sé cuántos equipos le pueden sacar puntos a Fluminense de local. No, porque los equipos brasileños, yo siempre digo, en la Copa Libertadores, los brasileños, tienen que jugar la primera fecha. Claro. En la primera fecha, que todavía no tiene brasileirado, que están en la final de la estaduales, todo esto. Arranca el brasileirado, que arranca la próxima semana y se comen cuatro todos. O sea, te agarra Fluminense y te hace cinco todos. Con ritmo, el equipo brasileiro. ¿A ti te gustaba cambiar camiseta, no? Al principio sí. Después, ¿alguna vez perseguiste a alguien? No. Te choqueó feo, ¿no? Déjame para terminar esto. Al principio sí, me gustaba. Hasta que un día Juan Reynoso, capitán, en pocas palabras nos desahuevó y nos dijo, ¿y nosotros por qué tenemos que ir a pedir camisetas al equipo rival? Y ellos, ¿por qué no vienen? Y de ahí me quedó la elección. A no ser que tenga un amigo en el otro lado, claro, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la camiseta más brava que tienes? Porque, por ejemplo, Percy Olivares tiene la de Zidane, ¿no? En la Juventus. Yo le pido, sea, la camiseta. Jefferson tiene la de Cristiano Ronaldo, la naranja del Real Madrid. Ya, pues. Y cochina, un compasto. Ya, mi hijo el mayor tiene la de Ronaldinho, la de Barcelona. Ahí está, por ejemplo. Vaya, o sea, tremenda. O sea, ahí se. Fue una historia. O sea, Ronaldinho. Fue una historia, te cuento. Ahí no quieren anécdota de fútbol, de verdad. Ya, déjalo hablar ahora. No, es una cosa que es una anécdota de fútbol. Lo cuento con Conejo y yo te voy a decir. Yo tengo la de Víctor Hugo Dávila, no jodas, pellaco. Claro, o sea, yo tengo la de Iaco, es que nací en el Boys. Del trapeador, pero la tengo, pues, hermano. No, qué mal criado. No, sácale la concha a su padre. No, está huevón. Agárralo, sácale la mierda. Sácale la mierda. Está huevón. Pero oye, yo te entiendo y viene de familia. ¿Te gusta meter? Me ha metido una bomba el Boys. Cuéntale, tengo otra. Escúchame. Lo que pasa es que mi hijo tiene 29 años, es el mayor, y mi hijo tenía, pues, en esa época 6 años. Yo estaba jugando en Zaragoza y jugaba justo con el Barcelona. Y mi hijo me dijo, él vivía en Estados Unidos, y me dijo, papá, la camiseta de Ronaldinho. Uy, hijo, no seas abusivo. Pero mira cómo le va a cambiar. Bueno, llegó el partido. Y yo estaba allá, pero muy aparte, metido en el partido, porque era un partido de Copa, de la Copa del Rey. Y en una jugada, antes que acabe el primer tiempo, yo creo que salto con él, caigo y él me pisa acá. Y yo hice mi show, así cuando, ¿no? Como acá cuando el flaco te insulta. Ahí, bolita. Escúchame. Me dice, pero que... Y Rodríguez agarra y me dice, peruano, me dice, ¿todo bien? Y yo tal. Sí, le digo, sí, tu camiseta. Ya. ¡Extraordinario! ¡Escúchame! ¡El mejor momento para intercambiar camisetas! ¡Tu camiseta! Sí, no te preocupes. Terminó el primer tiempo y, bueno, en el Camp Nou, la entrada es por la mitad. Por la mitad del campo. Claro. Me esperó, me la dio. Bueno, yo le dije a mí. En el medio tiempo me la dio. La guardé, la caleté y ya. Gracias a Dios, ese partido ganamos y pasamos a la otra fase. ¿Y tú también le diste su camiseta? Sí. No sé qué habrá hecho, pero. Casi tan linda como mi anécdota jugando con Ringo. Hashtag más anécdotas del conejo. Hashtag menos anécdotas de Iaco. Sí, está bien. Hay que escuchar. Es que esas son las que valen. Esas son las que valen. No acordé de tu carrera. No, vaya. No es para desmerecer la carrera de Iaco. No, ya sabes por qué te preguntaba. Bueno, creo que todos lo vimos. Cuando Campos le va a pedir la camiseta a Marcelo. Y, o sea, Marcelo le dice no. Y la insistencia, ¿no? Yo voy a eso. A mí no me parece mal que intercambien camisetas. Tiene que intercambiar, obviamente, cuántas veces te vas a cruzar con Marcelo en un partido. Sí. Pero, o sea, a mí me parece que el jugador. Te puede decir a Lima Bar y te lo cruzas. Lo digo desde fuera, ¿no? A mí me parece que el jugador puede ir y decir. No, ya, y te vas.
Claro, no le vas a ir a robar. Claro. Pero tuvo un gesto, Marcelo, porque con un chico que estaba esperándolo. Marcelo es un gran tipo, claramente. Es más, creo que en realidad la mayoría de brasileños son muy buenos tipos. La mayoría de brasileños. Marcelo quebró la Libertadores antes un jugador. Antes, en la Libertadores anterior, Marcelo quebró un jugador de Argentina Junior de casualidad. Porque fue de casualidad y se puso a llorar en pleno. Sí, no. Escúchame, no, la gente sigue creativa. Es más, mira, a la hora que termina, le señala a alguien, no sé quién, como que no he quedado con tal. Claro, ¿no? Claro. O sea, no puedo hacer más. Flaco, pero a eso voy. Pero ¿no? También mira, que dice, acá José Antonio Celis dice: paga 1.25 que Yaco falta un programa en la semana. 5.30 que faltan los dos. Bueno, ya tenemos que decidir, ¿no, Chino? Decidimos. Paga 1.20 que el flaco prefiere cargar a Mónica en CTM que darle la razón a Mateo. Oye, decidimos con 7.000. Con 7.000. No, tremenda persona, tremenda persona. Ya, okay, tremenda persona. Yo creo que el del flaco con las exes. Que paga 5 que extraña y paga 1.20 que me olvida. Ahí está, Johnny Encarnación. Ahí está, Encarnación. Sí. Con mi comentario, Encarnación. ¿Cómo está? Gracias, primo. Ahí nos vemos. Encarnación, puta, que estamos extraordinarios con las palabras. Ya, dale, está bien. Que escriba un DM al Instagram de No Somos TV para ponernos de acuerdo y recoger tu premio. Ronaldinho usó la camiseta de Rebozo cuando estuvo en Cannes, en Paraguay. Tengo un amigo. Mira, sigo ese, qué bueno. Carrachón, ya no te ganaste. Ese extraordinario comentario, muchachos. Nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes. No, gracias. Estamos el próximo lunes juntos y nosotros, esperamos. Sí, nosotros cuatro sí. No, yo sigo. Ya no me voy a decir. Mira, escúchame, no me voy a dejar ni a la mierda. Olvídate. Y el último, Paulo 10, que Natalie está cansada de las anécdotas de fútbol de Yaco. Chao, no me gracias.